El ritmo de cambio actual, impulsado por las nuevas tecnologías y aplicaciones que están transformando lo que conocemos como normal, es más rápido que la habilidad natural de la humanidad de cambiar. La industria financiera en América Latina se enfrenta particularmente al desafío de cambiar, de transformarse, de adelantarse al tren tecnológico que avanza a toda velocidad. Para transformarnos, debemos aprender nuevas maneras de operar, de comunicarnos y de comportarnos. Debemos desafiar nuestros prejuicios, nuestras creencias heredadas y abrazar las posibilidades que brinda la innovación, por nuestros clientes, nuestros colaboradores y por nosotros mismos. Y lo más importante, debemos aprender unos de otros. Y es por eso que Fintech Américas creó Fintech Américas TV, el canal de eventos digitales de Fintech Américas, que ofrece semanalmente la programación más completa y relevante sobre transformación digital para la industria financiera en América Latina. Desde nuestras conferencias virtuales semestrales, los deep dives sobre temas críticos, hasta Inside Access, nuestra reconocida serie de webinars sobre tecnologías de vanguardia que marcan la diferencia, FATV está siempre encendida. Buenos días y bienvenidos. Es un placer estar con ustedes hoy y que se hayan conectado a este episodio de nuestra serie exclusiva de FATV, el Deep Dive. Esperamos que todos estén teniendo una excelente semana. Seguro muchos de ustedes ya me conocen. Para aquellos que no me conocen, soy Ray Ruga, CEO de Fintech Américas, y es un placer estar con ustedes hoy moderando el programa. Como implica el nombre, el Deep Dive fue concebido para profundizar el conocimiento de los temas más candentes de la transformación financiera en las Américas. Este programa consiste de una sesión de 2 horas dividida en 4 sesiones. Una entrevista, un panel ejecutivo, una mini clase magistral y cerramos con un caso de estudio. Mensualmente traemos nuevos temas para ser discutidos y presentarles las perspectivas de lo que está sucediendo y están haciendo otras instituciones para ayudarlos a ustedes en su camino de transformación. Con el programa de hoy buscamos mostrarles el camino para convertirse en el banco digital de próxima generación y lo que necesita para transformar tu área de innovación. En los últimos años, la banca digital en América Latina ha experimentado un crecimiento extraordinario gracias a las cambiantes necesidades de los clientes, la expansión de la penetración tecnológica y la rápida evolución de los estándares regulatorios. Los bancos minoristas hoy se enfrentan con un imperativo importante de reinventarse debido a los cambios en el comportamiento de sus clientes, las difíciles situaciones macroeconómicas y la demanda de procesos más rápidos y ágiles. Lo que esperamos es que dentro de las próximas 2 horas, cada uno de ustedes vaya con una comprensión holística de las oportunidades y desafíos que trae la banca digital y lo que depara para el futuro de la región en América Latina. Desde ya nos gustaría agradecer a nuestro partner Doc por impulsar este Deep Dive. Algunos de los líderes de DOC nos van a estar acompañando en las discusiones de hoy y si necesitan más información sobre cómo ellos pueden ayudarlos o si tienen alguna pregunta específica, se pueden comunicar con ellos haciendo clic en el logo de DOC en la página de recepción del evento. Antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes unos consejos para usar nuestra plataforma de Hopin. Por favor, actualicen sus perfiles así que los demás participantes pueden saber quién eres y así crear conexiones. Si ya realizaste esto una vez, no es necesario volver a hacerlo, al menos de que quieras actualizar su información. Estos espacios están diseñados especialmente para que puedan interactuar y realizar todas sus preguntas en el chat a mano derecha de tu pantalla. Finalmente, si no pueden estar todo el programa o si se pierden alguna información importante, no se preocupen porque les vamos a compartir las grabaciones y una encuesta a finalizar la sesión para conocer su feedback sobre el contenido. Hoy nos va a estar acompañando 6 expertos de la industria en las diferentes sesiones.
Recuerde que estos espacios están diseñados especialmente para que ustedes puedan interactuar y realizar todas sus preguntas en el chat a la mano derecha de la pantalla. Bueno, ahora, sin más preámbulos, estamos encantados de darle la bienvenida al escenario a nuestro primer orador, quien nos presentará el tema Un catalizador para el cambio, haciendo realidad la promesa digital. Únanse a mí para darle la bienvenida a Michelle Caputi, Strategic Alliance Manager del Banco Industrial en Guatemala. Bienvenido, Michelle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Michelle? Sí. Bien, muy bien, gracias, Rey. Gracias por la bienvenida y felicidades nuevamente por estos capítulos y gracias por invitarme nuevamente a compartir contigo en esta ocasión en un escenario virtual. Bueno, como siempre, Michelle, es un placer y la verdad que siempre has sido un líder visionario que creo que siempre nos ayudas a informar a nuestra audiencia de lo que está sucediendo basado en las experiencias que estás teniendo y que has tenido en tu carrera profesional. Quiero comenzar acá con algo, yo creo que un poco para enmarcar un poco que el tema. Es claro que los bancos en la región se están transformando, eso lo estamos viendo a lo largo de la región. Pero, ¿cuáles son las tendencias comunes que tú estás viendo desde tu perspectiva? Muchísimas gracias, Rey. Excelente pregunta. Y quisiera tocar antes de pasar a las tendencias, algo que ahora se está colocando dentro del escenario que no habíamos visto tal vez en los últimos 4 años, a pesar de haber pasado la pandemia y ciertas situaciones. Y es lo que tú dices, un contexto macroeconómico que nos está afectando y que está cambiando de forma dramática las estrategias de los distintos jugadores que vemos en la región, tanto en Latinoamérica como en otros continentes. Definitivamente estamos entrando en un momento en el cual pues, el capital se empieza a volver escaso, dejamos de percibir temas de exceso de liquidez y la agresividad en las inversiones empieza a disminuir. No en el sentido de que la transformación deja de tener un eje central dentro de los procesos o dentro de la estrategia de las organizaciones, sino que se empiezan a alocar de forma un poco más medida, un poco más restrictiva y sobre todo entendiendo los riesgos asociados para invertir capital derivado de los costos que están incrementando constantemente y de la incertidumbre que vemos en algunos continentes o en algunos países con altos niveles de inflación, en otros continentes con estanflación. Entonces, eso definitivamente está siendo parte fundamental dentro de la revisión de las estrategias y el forward looking que estamos haciendo dentro de las organizaciones. Habiendo dicho esto, pues evidentemente todos tenemos jugadas de transformación profundas, unas mucho más agresivas, otras un poco más conservadoras, pero en este sentido hay mucho enfoque en cómo alcanzar nuevos mercados para maximizar la utilidad y el rendimiento que está percibiendo el accionista y de cómo la empresa también protege los mercados que actualmente generan la utilidad de su balance. Por otro lado, vemos también muchas estrategias que están enfocadas en pescar en este mercado donde la liquidez empieza a volver más complicada y empezamos a ver algunas fintech que tal vez tenían algún nivel de desarrollo, pero empiezan a entrar en un mercado de venderse o de ser absorbidas por jugadores más grandes. Entonces, esto puede ser una estrategia también que se estén tomando algunas organizaciones ya con un poco más de capital y fortaleza financiera de hacer absorciones, de hacer procesos de M&A muy agresivos, ya sea para comprar capabilities o para adquirir mercados que no estaban teniendo. Entonces, haces fusiones de esas culturas externas fintech hacia tu organización. Ahí hay varios riesgos asociados que, si quieres, los vamos conversando un poco más adelante. Bueno, hay muchísimo de desempaquetar acá en lo que has presentado. So, aquí estamos en un ambiente de unos vientos de cabeza aquí de cara de difíciles para el mundo entero. Estamos viendo una inflación importante. ¿Ves que ahora desde la perspectiva de tu experiencia y de tu perspectiva, los banqueros están mirando disminuir costos? ¿Y qué implica eso con el tema de la transformación? ¿Van a seguir invirtiendo con la expectativa que eso les,
le bajen los costos a lo largo, o van ahora a aguantar un poco las inversiones que están haciendo en el camino hacia la transformación? Desde mi perspectiva, Rey, yo creo que hay dos jugadas. Hay jugadas que van a ser a corto plazo y hay jugadas que van a ser un poco más a mediano y largo plazo. Como te comento, hay empresas que en las jugadas de corto plazo están viendo las estrategias de M&A y de absorción de alguna fintech como una estrategia de corto plazo para ganar mercados y sumar capabilities a sus clientes o tener nuevas ofertas que tal vez no tenían en su portafolio de forma muy rápida. Y ya de cara a la parte de estrategias a mediano y largo plazo, sí se está utilizando la tecnología y los procesos de transformación para optimizar los procesos internos y todo ese governance y todo ese walkthrough que hacen los clientes dentro de las organizaciones. Tanto de cara para reducir fricción de cara al cliente, que es importantísimo para mantenerlos dentro de nuestro portafolio, como también para generar esas eficiencias dentro de los balances de las empresas y finalmente pues seguir asegurando mantener y por lo menos estar cerca o muy pegado a las inflaciones, porque lo que tenemos que recordar es que al momento de la inflación, de inflaciones muy altas, pues empieza a perder valor el accionista y eso es uno de los focos muy importantes ahora en la estrategia, ¿no? Una de las cosas, tocando el tema de las fintechs, finanza al fin del día es una industria basada en la confianza. Sí. Cuando la situación económica se pone un poco difícil, los consumidores siempre buscan van hacia algo que le da confianza. ¿Cómo crees que las fintechs en esta era ahora de dificultades económicas buscan ahora, cómo se posicionan ellos ahora para enfrentar el mercado, el cambiante mercado que estamos viviendo? Sí, claramente esto cambia el dibujo, porque ahora las empresas con mayor tradición y mayor historia, la edad ahora pesa por la experiencia y la seguridad, como bien dices tú. En nuestro caso, en los sistemas de servicios financieros, pues la historia y la solvencia y la solidez que te dan empresas tradicionales, pues tiende a ser un poco más de apetito para los inversores que quieren asegurar pues su retorno en el mediano y largo plazo. Pero esto yo creo que es un ecosistema positivo de cara a que se hagan nuevos ecosistemas colaborativos, joint ventures, donde todos podamos ganar y donde el tema de llegar al cliente y mantenerlo conectado a un ecosistema donde todos estemos encontrando valor es la jugada adecuada. Creo yo que no va a haber un gran ganador único, eso va a ser una perspectiva pues un poco que está fuera de contexto, sino que tenemos que seguir integrando ese ecosistema y ayudando desde las empresas tradicionales a invertir y crecer en fintech y en tecnología que nos ayude a retener a nuestros clientes y a mantenerlos conectados a nuestras comunidades de financieras. Estamos viendo, como has presentado acá un poco, la escena para las fintechs están un poco tan debilitadas con la situación. Y arriba de eso, y una escasez de capital, como bien dices, que muchas de estas fintechs que están todavía en una fase de crecimiento necesitan mucho capital para seguir financiando ese crecimiento. En luz de estas dificultades, ¿cómo los bancos entonces se deben posicionar hacia las fintechs? ¿Cómo se deben enfrentar? ¿Buscar más colaboración, buscar adquisición o crear internamente capacidades parecidas a las fintechs? Creo que hay eficiencias que se pueden hacer, ya sea desde el punto de vista de colaboración con fintech y desde el punto de vista de la adquisición de negocios que ya están open running. Pero definitivamente el gran reto acá, Rey, que lo hemos conversado en algunas otras ocasiones, va a ser el tema de cultura y el tema de personas. ¿Cómo integramos esa cultura fintech y esas personas con un pensamiento diferente cuando piensan en Agile? No solamente Agile porque sea la disciplina, sino que están acostumbrados a una dinámica de trabajo y adicionalmente a una cultura muy diferente y adversa a lo que se vive en una empresa tradicional. ¿Cómo integramos al momento de hacer un M&A y adquisición o simplemente hacer un modelo colaborativo, cómo integramos esas dos culturas y cómo integramos a esas personas para maximizar su resultado?
Entonces es ahí donde definitivamente, más allá de que la oportunidad o de la fintech que podamos estar viendo, ya sea que seamos nosotros del lado fintech o del lado tradicional, sí tenemos que ver que las dos culturas tengan capacidad de hacer match, porque de lo contrario vamos a estar destruyendo valor no solamente para el accionista, sino que el cliente tampoco va a ver pues un resultado positivo derivado de esta estrategia de absorción o de colaboración. Entonces ahí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y sobre todo entender muy bien hacia dónde va la estrategia y qué es lo que quiero adquirir y dónde tengo que maximizar el valor, porque es donde debemos estar muy enfocados. Uno de los gran desafíos que se ha encontrado en el mundo en ahora hasta recién ha sido la escasez de talento digital. Y también ha habido un cambio importante con los trabajadores yendo hacia remoto y había una resistencia a volver a la oficina. Y ahora estamos viendo que está cambiando la situación económica y la dinámica, las tendencias están ahora, van a crear unas dinámicas nuevas. ¿Cómo ves tú en el sentido de en la búsqueda de las necesidades que están teniendo los bancos para talento digital, el tema del trabajo híbrido? ¿Crees que va a haber cambios relacionados a esto? Y esto es importante porque mucho el talento que se necesita para la transformación digital son estas mismas personas que tienen acceso a diferentes oportunidades internacionales. ¿Cómo ves la dinámica del talento en la nueva Mira, situación? Rey, definitivamente el trabajo híbrido se va a mantener, primero porque es conveniente para las personas en muchos aspectos. Dos, porque nos da acceso a talentos que posiblemente es muy complicado o no podíamos trasladarlos, sin embargo, pueden trabajar desde otros países. Y tres, porque sigue siendo una eficiencia muy importante desde el punto de vista operativo para las empresas que están up and running y haciendo su día a día. Desde el punto de vista de talento, definitivamente sigue siendo un reto. Sin embargo, acá, en mi percepción, el posicionamiento de empresas un poco más, con un poco más de historia y tradicionales empieza a ser un poco más atractivo para el talento que estaba migrando hacia los temas fintech y hacia la aventura, porque entonces ahora hay mucha más valoración desde la estabilidad y mucho menos excitement desde el punto de vista de tener esos altos y bajos, porque ahora resulta que, como hablábamos, el tema de capital pues es bastante complicado acceder, es mucho más costoso y eso hace un mercado muy inestable desde el punto de vista del crecimiento de la fintech. Entonces, considero que, como en todas las crisis, pues hay oportunidades. En este caso, para las empresas tradicionales, vamos a tener la oportunidad de captar talento muy bien desarrollado y con una cultura fintech muy bien acentuada y que pueden sumar muchísimo valor dentro de nuestras organizaciones. Pero sí, solo sí, nuestra cultura está preparada para recibir estos talentos, porque de lo contrario, si estos talentos llegan a empresas tradicionales y pretendemos incluirlos dentro de la ruta o dentro de encasillarlos dentro de nuestra cultura, pues lo que vamos a hacer es destruir valor dentro de este talento y no vamos a poder sacar todo su potencial dentro de las organizaciones. Bueno, quiero decirle a la audiencia que si tienen alguna pregunta, que por favor, aquí estamos hasta Michelle Caputi para ayudar a darle su perspectiva. Michelle, la huella de la transformación digital requiere que analicemos la sostenibilidad, el impacto en comunidad, la población y las personas. ¿Los bancos de América Latina están haciendo esto o solo están invirtiendo en una palabra de moda? No, definitivamente, Rey, es algo fundamental. De hecho, pues las estrategias que yo he conocido están incluyendo los ESG o como se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, hace un par de meses tu servidor estuvo en Ginebra también en una reunión en el World Economic Forum y habían algunas otras fintech y industria un poco tradicional ya sentados y entendiendo y cazando su estrategia en estos objetivos sostenibles. Definitivamente, todas las empresas, organizaciones, no vamos a impactar en los 17 objetivos de desarrollo sostenibles del planeta, sino que tenemos que escoger en cuáles somos los que podemos tener un impacto positivo y en cuáles podemos ir desarrollando en los países en los cuales tenemos operación y en los cuales la gente
pues va sintiendo esa retribución por parte de la empresa. Me asocio con la empresa porque no solamente me da un servicio de calidad, sino que también tiene un impacto dentro de mi entorno en el cual yo me desarrollo. Pero es fundamental que esas estrategias, tanto a gran escala como las estrategias individualizadas, ya sea por clúster, por gerencias, por direcciones, por países, tienen que tener un componente en el cual se empiece a medir estos temas de ESG. En ese caso, pues el World Economic Forum tiene una plataforma maravillosa que los invito a que lo visiten y que hagan ese research y que se conecten, porque de verdad que sí es bien importante y muchas empresas tienen impactos bastante positivos que ni siquiera se están midiendo o lo están utilizando para mostrar lo que están haciendo. Entonces, es parte fundamental tener ese valor agregado que se está dando al planeta también y a las personas desde el punto de vista de nuestros negocios. Y es importante también enfatizar que muchas personas hoy en día buscan trabajar con empresas con propósitos que son positivos para el ambiente. Eso no es más allá del comportamiento, por decirle al mundo de lo que está haciendo o no haciendo, sino el talento que uno va a traer, porque yo creo que hoy en día ya Sí, algo. definitivamente, Rey. Y hablando un poco ya de los servicios financieros tradicionales, ya empezamos a ver tendencias en los cuales en las calificaciones de riesgo de Fitch, Moody's, Standard & Poor's, se empiezan a incluir capítulos que están enfocados en cómo estás midiendo tu impacto en la huella de carbono, cómo estás impactando en los ESG. Y esto actualmente no tiene un castigo dentro de la calificación, pero eventualmente lo va a tener si tu impacto es negativo o si tu impacto es nulo con respecto a tu entorno. Entonces, no solamente es algo del talento o algo que lo podamos ver ya así sea como romántico, sino que también se está convirtiendo en un tema material que implica también costos, porque también las líneas de crédito del exterior, el capital alocado, las inversiones de accionistas van a tener muy en cuenta, bueno, cómo estás impactando de forma positiva al desarrollo de las personas, a reducir la huella de carbono o a impactar alguna otra iniciativa que esté dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mira, aquí nos quedan unos minutos y aquí tenemos un par de preguntas. Gabriela Núñez pregunta, ¿qué hacer si en tu organización saben que es importante la transformación digital, pero no terminan de incluirlo dentro de todas las áreas de la organización y solo la dejan en un área? A ver, yo soy fiel creyente de que el liderazgo no implica tu estatus dentro de la organización a nivel estructural. Creo que hay que influir en este caso desde el área que tiene la parte de la transformación, influir hacia los accionistas y hacia el CEO de incluir el tema de la transformación como un capítulo importante dentro de la estrategia global de la organización, porque de otra forma sí va a ser un esfuerzo que va a estar que va a ser estéril desde el punto de vista de transformar toda la empresa en todas sus aristas. Entonces, definitivamente, yo creo que hay que tener mucha influencia desde esa área que está teniendo la transformación, como más de sí misma, de cómo llevarla hacia la estrategia global de la organización y también establecer de qué forma esto tiene una influencia positiva dentro de la generación de nuevos clientes, generación de nuevos negocios, o retención de clientes o disminución de algún tipo, pues, de ineficiencia que exista. Mira, aquí no queda, y esto entró una pregunta que me entró acá por el WhatsApp. Este es de Vicente Aguilar. Nos pregunta, ¿cómo esto en su implementación, cómo está esto en su implementación en Latam? ¿Qué difícil es deshacerse del clásico discurso bancario de, entre comillas, debe venir al banco para valorizar el tiempo del cliente, no del banco? Definitivamente, mira, yo lo he visto y he sufrido y yo mismo he cometido ese error de que entendemos y diseñamos productos desde la concepción de lo que le va a hacer la vida más fácil al cliente. Y llevamos muchísimos años hablando del customer centric y que el cliente es el centro de todo. Pero ahí es donde tenemos que ir a preguntar al cliente qué es lo que facilita su vida. Necesariamente no es el tema de no ir a la sucursal o a la agencia. Seguramente va a ser muy relacionado a eso.
Pero, ¿qué es lo que quiere el cliente? Es la clave. Y si eso que quiere el cliente, definitivamente yo lo puedo ofrecer. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que empezar a especializarnos. ¿Cuál es uno de los grandes hitos que tienen las fintech, Rey, que son especializadas? Entonces, si yo soy un banco universal que atiendo corporativos, pymes, personas, etcétera, tipo de productos, tengo que especializar muchísimo más mis servicios y conocer a ese cliente y tener una estrategia para esa vertical. Ya no, y obviamente esa estrategia tiene que ser a nivel global, pero tenemos que ser mucho más especializados en los servicios que se les dan a los clientes y entenderlos a ellos de cuál es su necesidad, que es básicamente como, no es un secreto para nadie, como diseñan la fintech. Desde la necesidad crean un servicio, pero es especializado. Es ese servicio y en ese servicio son world class. Sí, que yo creo que es un poco el desafío. Y como siempre decimos nosotros acá, nadie va a un banco a hacer una transacción. Ellos van a resolver un problema o una oportunidad. Y creo que entender eso, pero como bien dices, la ventaja de las fintechs es buscando el nicho, taladrándolo y especializándose. Sí, esto definitivamente pone un reto porque a veces el mismo ego organizacional es donde queremos hacer todo, pero definitivamente no tenemos la capacidad de decir somos buenos en esto, entonces simplemente quedémonos en esto. Y en esta época de situaciones como la que hablamos, de altos niveles de inflación, etcétera, eso requiere pues empezar a desmontar negocios que seguramente no éramos ni tan buenos, ni teníamos la capacidad de invertir. Y sí enfocarnos en los negocios que somos muy potentes y que tenemos la capacidad de generar una experiencia sin fricciones al cliente. Eso requiere, pues, hacer de repente downsides, pero downsides desde el punto de vista de la oferta de negocios, pero puede ser un upside desde el punto de vista del servicio que doy a través de esa vertical de negocios. Bueno, gracias, Michelle. Mira, como siempre, un placer y un honor de tenerte con nosotros y para que nos mostraras un poco lo que se necesita para enfrentar el cambio. Esto nos brinda un gran punto de partida para discutir las oportunidades y desafíos que tienen nuestros ejecutivos líderes de toda la región. Te quiero, como siempre, muchísimas gracias y felicidades ahora en Gracias a ti, Rey. tu nueva aventura con el Banco Industrial. Gracias. Y gracias a todo el equipo de Fintech América. Y siempre un gusto y de verdad muchísimas gracias. Y ya sabes, Rey, y a todas las personas que nos acompañan, cualquier cosa estoy disponible en mi LinkedIn, Michelle Caputi 80, o me buscan en LinkedIn como Michelle Caputi y podemos conversar. Y si no, pues en mayo del 2023 nos vamos a ver seguramente en Fintech América. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Michelle, muchísimas gracias. Y bueno, y a Julio, Vinicio y David, ahora viene un panel que creo que las preguntas de ustedes van a ser perfectas para ellos. Bueno, ahora vamos a pasar. Estamos encantados de poder traer al escenario a tres líderes de la región para que nos cuenten cómo competir efectivamente en esta era digital, en esta sesión titulada La disrupción de los disruptores, cómo ganar la carrera digital. Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida a Santiago Jarrín, Chief Digital Officer, Banco Pichincha en Ecuador. Ana María Tobar, Chief Operating Officer, ADL Digital Lab, Colombia. Y Carlos Mojica, Vicepresidente de Innovación y Transformación Digital, Banco Nacional de Bolivia. Bienvenidos. Muchas gracias, Rey. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. gracias. Bueno, qué placer de poder verlos otra vez. Nos vimos hace poco en Miami, pero ahora nos toca volver al mundo, al metaverso. Bienvenidos. Ana, quiero empezar contigo. A ver que me digas un poco, que nos digas un poco, ¿qué papel juega Open Banking en la carrera digital? Escuchamos y seguimos escuchando muchísimo y lo vemos adelantando, pero ¿cómo ves, qué rol ves que tiene este tema en la transformación digital? Hola Rey, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Pues me encanta la pregunta que haces porque pues oyendo también un poco la conversación previa con el Banco Industrial y esa necesidad de foco en esta industria, digamos, y cómo se está moviendo también el mundo digital, tenemos un reto enorme de poder, digamos, como lograr ese foco sobre un ambiente muy, muy, muy diverso. Y hay diferentes frentes que no podemos, digamos, como dejar a un lado, entenderlos y tener como
cómo, digamos, cómo enfrentarlos y abarcarlos de una forma clara. Entonces, hay, digamos, que todo un camino que tiene que ver con la digitalización, que claramente requiere todo un trabajo. Hay otro que, digamos, que enmarca más este mundo de open banking y nuevos negocios, donde también tenemos que estar presentes y entenderlo. Digamos, hay otro camino también que se nos abre a través de ecosistemas y de entender también el mundo financiero como cómo entra a jugar en el mundo digital y todo lo que se está moviendo en la industria. Entonces, para lo que me preguntas, sin dejar a un lado los otros temas que son súper importantes, que para todos nosotros, y a partir de estos nuevos jugadores que ya llevan muchísimo tiempo en el mercado, empresas que no son bancos, las mismas fintechs y los gigantes digitales, cómo empiezan también a ofrecer servicios y compartir información que se vuelve importante para nuestros clientes, digamos, en todo este mundo financiero, ya que están donde están los intereses de los clientes, pues digamos que nos impulsa a todos nosotros y de alguna forma nos obliga a responder ante esto y empezar a mirar también cómo se puede, por un lado, digamos, en lo que tenga que ver con información y con datos, estar preparados para poder compartir lo que se requiera y lograr esa consolidación de información que requieren nuestros clientes. Y por otro lado, también poder ofrecer servicios que permitan a todos estos grandes jugadores, algunos, digamos, como un foco en comercios y otros, como mencionaban ahorita, algunas fintechs que tienen un foco particular, digamos, en algún proceso para ofrecer a los clientes, cómo se pueden apalancar en servicios sobre los cuales estos bancos, digamos, son los que tenemos mucha más trayectoria en diferentes servicios financieros, ya sean enfocados a inversiones, financiación o temas de ahorro, dejarlos disponibles para que puedan aparecer todas estas ideas y estar finalmente donde están los intereses de los clientes. Entonces, esto se vuelve, digamos, una estrategia con diferentes frentes, con un frente importante de negocio, con un frente legal, digamos, y de temas de compartir información y de protección de datos personales, y pues sin lugar a dudas un tema técnico también. Pero pues en lo que vemos es que esto es un gran, digamos, como horizonte o camino que debemos entender, sobre el cual debemos tener una estrategia clara, entendiendo lo que está pasando en el mercado con la aparición de las, digamos, de lo que están haciendo las fintechs y los gigantes digitales, y ser parte, digamos, de todo este gran mundo a través de la experiencia que tenemos sobre el manejo de estos productos financieros y también de la gestión de data. Entonces, lo que vemos, digamos, ahora como grupo en Colombia es tener una estrategia clara, unirnos, aprovechar los ecosistemas, digamos, que tenemos alrededor de pues, particularmente para Grupo Aval en el grupo financiero y poder ofrecer, digamos, todos estos servicios y estar atentos a lo que esté pasando en el mercado, de acuerdo a las definiciones de la regulación. Gracias, Ana María. Carlos, siguiendo el tema que ha mencionado, bueno, uno de los temas que mencionó Ana María y que creo que es crítico como parte de mirando el tema de la banca y la finanza abierta, es el de los ecosistemas. ¿Cómo describes el ecosistema financiero bajo de un modelo de innovación disruptiva? Primeramente, gracias, Rey, por la invitación. En esta oportunidad, escenario virtual, ya tuvimos en la oportunidad de Miami de forma presencial. Gracias por la invitación y un placer compartir el panel con Ana María y Santiago. En relación a la pregunta sobre el ecosistema bajo el modelo financiero de innovación, de una innovación disruptiva, considero que los participantes tradicionales en el ecosistema financiero, como los bancos tradicionales de multiproductos, multicanales, están con una participación importante en el mercado, pero los nuevos participantes como neobancos y fintechs de la industria financiera es un ejemplo claro de la competencia bajo el modelo de innovación disruptiva. ¿En qué momento se produce esta disrupción? En el momento en que los clientes comienzan a adoptar las ofertas digitales de los competidores. Entonces, hay que estar atento y estar con una estrategia adecuada para que la innovación disruptiva sea implementada en los momentos adecuados.
Yo creo que, como decía también Caputi en la anterior presentación, ya estamos en un momento donde las mismas fintechs tienen problemas de capital, las mismas fintechs tienen que ver diferentes mercados y que ya no son, digamos, tan participativas y disruptivas, sobre todo en un mercado pequeño como es el boliviano en este caso. ¿Cuándo se produce esta disrupción? La disrupción se produce en el momento en que los clientes comienzan a adoptar ofertas digitales de otros competidores. Vemos que fintechs y neobancos se vuelven disruptivos no solo por obtener participación y clientes que no están bancarizados, o sea, cumplen una función de bancarización, sobre todo en la fintech. Logran obtener participación en el share de un mercado que no está teniendo las oportunidades de ser bancarizado. Pero ¿cuándo es que se generan las alertas, considero? Cuando los clientes que son representativos para bancos tradicionales empiezan a ver estas nuevas oportunidades dentro del mercado para pasarse a fintechs y neobancos dentro del contexto de la disrupción. Entonces, dentro del contexto general de la disrupción, yo considero que existen tres puntos claves que necesitamos analizar los bancos tradicionales. El primero es dar, vender y ofrecer a los clientes productos digitales 100%. El segundo es implementar plataformas digitales que lleven a tener una continuidad digital en estos productos y servicios y finalmente que los productos y servicios digitales tengan beneficios digitales importantes que los puedan diferenciar de los tradicionales para poder, poder captar más de forma rápida clientes que están siendo activos o rentables en otros bancos tradicionales. Entonces, los bancos tradicionales ya establecidos no deben reaccionar, sobre todo, a cambiar modelos de negocio que ya están inciertos. Deben hacer y fortalecer las relaciones con sus clientes principales y generar oportunidades de expansión bajo la premisa de disrupción. Gracias, Carlos. Santiago, si me permites, voy a traer acá una pregunta de que había hecho Julio Caicedo anteriormente, pero creo que sirve este foro para hacerla. Dice Julio, buenos días. Una pregunta, ¿cómo puedo saber qué tan maduro estoy en el tema de la transformación digital en la organización? ¿Cuál es el termómetro? Hola Rey, hola con todos. A ver, una pregunta interesante. Creo que el termómetro dejó de ser el mercado local. Muchas veces nuestro termómetro eran nuestros competidores, nuestro market share, cómo estamos en nuestra industria, pero eso hace rato dejó de ser una realidad. Las expectativas de los clientes traspasan las fronteras de la industria en las que están. Las expectativas de servicio, de experiencia que buscan son comparables a las que definen cualquier plataforma digital, no necesariamente una bancaria. Entonces, para saber qué tan bien lo estás haciendo, yo creo que es muy importante entender qué tanto progreso tenemos en la adopción de productos digitales que pueda desarrollar la empresa, si es que ya los desarrolla, qué tanta satisfacción genera esos productos en los clientes y qué tanto los clientes recomiendan lo que tú les brindas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ese termómetro te va a servir internamente para ver cómo vas. Pero también creo que existe ventajosamente con todo el acceso a la información, benchmarks, papers y documentos que te hacen ver cómo están otros mercados, cómo están en adopción de productos, cómo están en capacidades de desarrollo, qué tanto están usando la data para conocer a los clientes. Entonces, yo creo que es una mezcla de métricas naturales, las tradicionales de tu industria, de tu tamaño, tu participación, de tu calificación desde en tu mercado con tus clientes, cómo te ven, cómo te valoran, cómo te califican, pero también de benchmarks y competidores en otras regiones. O sea, yo creo que quedarnos o cerrarnos a ver nuestra realidad en el mercado cercano, inmediato, sería simplemente no estar al tanto de lo que está sucediendo en otros mercados. Lo que vemos son actores no locales los que están entrando en nuestros países, no son actores muchas veces ni siquiera regionales. Entonces, nuestro termómetro debería ser probablemente la región, la industria y varios mercados, ¿no?
Bueno, sí, absolutamente. Ana María, Nilton López hace una pregunta que creo que está interesante para vos, y especialmente conociendo cómo ustedes en ADL se ponen con el tema de la información y de data. Dice Nilton, ¿cómo lograr que los clientes se sientan tranquilos con la información que de ellos pasa de una entidad a otra, teniendo en cuenta que las estafas están a la orden del día, que los amigos de lo ajeno en ocasiones saben hasta el número de tu tarjeta de crédito? Bueno, pues eso es un reto que creo que va a ser continuo y que siempre vamos a tener. Yo creo que día a día, pues cada uno de nosotros también siendo clientes y parte de ese sistema financiero, yo creo que vemos diferentes formas de robo a diario, de las cuales tenemos que estar atentos y mirar, pues finalmente cómo se prepara uno para eso. Y yo creo que pues lo importante es nunca, digamos, como parar, es un tema continuo y pues abarcar diferentes estrategias para poder disminuir, digamos, los riesgos que se nos presentan. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que primero, digamos, que hay toda una tendencia de comportamiento del cliente que pues tiene que partir, digamos, uno desde ahí para entender lo que está pasando también en el mercado. Entonces, creo que todos estamos viviendo un momento de desagregación de productos financieros grandísimo. Digamos que ya estar con clientes que tengan un producto solamente de un banco, pues eso ya pasó hace muchísimo tiempo. Lo que nos ofrecen tanto los bancos como los neobancos y fintechs y esas otras entidades no financieras y comercios, digamos, que tienen finanzas embebidas, pues hacen que ya nuestros clientes tengan una diversificación de productos tecnológicos en diferentes aspectos, ya puede ser de ahorro o de inversión o de financiación. Entonces, todo lo que manejamos a través de los datos debe estar preparado, no solamente para enfocarse en lo que uno tiene dentro de su propia organización, sino poder estar integrados con lo que ofrecen estas otras, digamos, como empresas, digamos, y esos otros productos o los mismos gigantes digitales. Entonces, creo que tenemos que estar preparados para que la información se integre, poder recibir, digamos, lo que haya disponible y entender que ver ahora ese cliente 360 es un reto enorme. Y para eso, digamos, que hay diferentes tecnologías que nos apoyan allá. Entonces, lo primero, entendiendo que así es como se está moviendo el mercado y que es normal, digamos, esa desagregación, a través de los datos es donde tenemos que fortalecernos y estar muy atentos a esas, digamos, como tecnologías emergentes que nos van a permitir, digamos, poder controlar. Entonces, por un lado, la integración de los datos se vuelve súper importante. Todos los temas de analítica, digamos, y de inteligencia artificial, pues debemos enfocar los esfuerzos a poder, digamos, que también complementar los diferentes procesos y que nos ayuden cómo generar esos alertas, porque definitivamente en lo que hemos visto con los casos, digamos, que desarrollamos para los bancos o lo que tratamos, digamos, o que está en proceso también para el grupo, pues sabemos que hay todo un frente, digamos, de prevención de fraude en casos de analítica que realmente sí disminuyen un montón los casos. Entonces, creo que es un frente en el cual hay que revisar tanto aplicaciones especializadas que ya vienen con modelos predeterminados como aprovechar la información que tenemos de nuestros clientes, entendiendo ese gran comportamiento que digo, para poder fortalecer, digamos, también esos los modelos de analítica. Entonces, ahí hay un tema tanto en integración de datos como en analítica, digamos, y modelos e inteligencia artificial. Y por último, los temas de ciberseguridad, digamos, ahí también hay un montón de tendencias. La seguridad ya no solamente, digamos que, o ha evolucionado de tener como un área y unas herramientas especializadas para soportar, digamos, unos componentes dentro de nuestra arquitectura, sino ya está embebida en todo lo que hacemos. Hay tendencias como mallas de ciberseguridad que realmente ven esa seguridad de punta a punta, de la cual pues debemos siempre estar preparados y de forma dinámica ir respondiendo a lo que pasa en el día a día. Los ataques vienen de diferentes frentes, pueden ir, digamos, directamente a componentes de la arquitectura o la infraestructura, como a nivel de proceso, como lo que mencionas, de información de las tarjetas. Entonces, yo creo que este es un reto que va a ser de forma continua, hay que estar atentos a las diferentes tendencias tecnológicas que se nos van presentando para poderlo atacar y hacer, digamos, uso de eso, no necesariamente para poder
entrar en todo este mundo de Open Banking, debemos pues compartir información confidencial. Por eso ahora lo que les decía, dentro de los tres grandes frentes que hay que abarcar en una estrategia de Open Banking, está todo el tema de protección de datos personales y mecanismos legales para poder lograr eso y buscar formas de compartir sin tener, digamos que, dejar a nuestros clientes expuestos. Bueno, gracias, Ana María. Carlos, como obviamente la pregunta es súper cargada porque es súper difícil, especialmente como seguimos nosotros todo acá evangelizando y promoviendo la transformación digital, esto crea complejidades operacionales y con enlaces con los clientes de unas maneras muy nuevas, especialmente para ellos. Considerando lo que de la pregunta y de lo que ha respondido Ana María, ¿cómo fortalece el Banco Nacional de Bolivia la relación con sus clientes en un ambiente tan rápido, tan movido y tan digital? Mira, el Banco Nacional es un banco que tiene 150 años. Creo que es una de las pocas instituciones, inclusive a nivel región, tan antigua y cada vez se ve en la necesidad de formarse. Entonces, lo básico, lo necesario y la forma en la cual el banco fortalece las relaciones es, en primer lugar, analizar, poner al cliente como la teoría bien lo dice y implementamos la teoría, poner al cliente en el centro, analizar sus necesidades y establecer estrategias necesarias para satisfacer las mismas. Esto genera de ya un éxito inmediato porque los clientes obtienen lo que están buscando dentro del ecosistema y de una entidad financiera. El siguiente paso es, como bien decía Ana María, es entender el end-to-end digital de los clientes. Existen clientes que son nativos digitales, de los cuales normalmente no necesitamos mucha inducción digital, digamos, son nativos y utilizan aplicaciones digitales, por lo tanto, es muy fácil la implementación de nuevas soluciones en el end-to-end digital que realiza el banco. Actualmente el banco tiene el 90% de sus transacciones de forma que la realiza de forma digital y hay un 10%. Por eso el concepto que veíamos y que ustedes muy bien lo están en América, lo están, distribuyendo, lo están difundiendo a nivel global, es el concepto híbrido. Nosotros tenemos un 10%. Que son justamente las personas que no están en una adopción digital 100% y que van a las agencias. En vista de ello, el banco siempre ve soluciones necesarias para que estos clientes puedan inclusive tener alguna adopción digital. Por ejemplo, estamos implementando soluciones como Videobank, en el cual, si bien el cliente no se apersona, pero necesita el contacto físico, digamos, o por lo menos visualizar la persona que pueda tener adelante para poder solucionar ya sea una transacción bancaria o ya sea una consulta al respecto de productos que tiene el banco. Y por otro lado, entendemos que dentro de la estrategia digital en la relación del cliente, es identificar aquellos nativos o clientes digitales y brindarle soluciones digitales end-to-end de autogestión con la finalidad que ellos mismos puedan realizar sus transacciones, ya sean monetarias a través de los diferentes canales digitales o ya sea administrativas, como la renovación de una tarjeta de débito, por ejemplo, y que sea lo más digital posible para que el cliente o vaya al banco en un tiempo mínimo o no vaya directamente. Entonces, creo que esa es la clave, analizar los perfiles a través de data, como bien mencionaba Ana María,
con analítica y que esta información nos permita generar productos a medida con las necesidades que el cliente quiera o necesite en ese momento y poder solucionar cada uno de los del contacto que tiene el banco, del cliente con el banco, lo más digital posible. Gracias, Carlos. Santiago, acá estamos obviamente promoviendo la digitalización y este panel está cómo ganar la carrera digital. Pero acá Raúl Cucci pregunta, ¿cómo se puede realizar la inclusión financiera del sector rural en la banca digital? Y ya que gran porcentaje de la población de América Latina no tiene acceso a internet o tiene conocimiento del manejo de tecnología. Ay, mira, Rey, yo creo que en eso, tanto creo que Carlos y en Ecuador tenemos una población muy alta rural, entonces creo que tenemos ejemplos de éxito en el modelo de microfinanzas. Nosotros en Ecuador tenemos un modelo de microfinanzas con más de 1,000 millones de cartera colocada en operaciones de créditos micro. Y eso se enfoca en una metodología de conocer la plaza, ir donde el cliente, levantar su información, acompañarlo. Y en el pasado todo eso era manual, todo eso era vaya con un formato, levanta información, regrese a la matriz, califique, regrese, es un ir y venir de tiempo. Actualmente el proceso que tiene Banco acá es un proceso con una plataforma que nos permite hacer lo mismo, pero donde esté el cliente, y llevar la tecnología a donde él está, sin perder el precepto que bien mencionaba Carlos de esa cercanía, de esa asesoría, porque muchas veces la digitalización no quiere decir desmaterializar la atención, quiere decir ser mucho más eficiente en el proceso que tenemos, digitalizar los contactos con el cliente, pero en este caso donde se requiere una asesoría y un acompañamiento, no dejar de lado ese modelo de atención. Entonces, esa mezcla de los dos nos permite mejorar la dinámica, generar la eficiencia para llegar a más clientes con la cobertura que se requiere y asesorarle, no solo en la parte crediticia, sino ir asesorándole en la parte tecnológica. Pero muchas veces es un paradigma también el que el cliente es digital o no es digital, está listo o no está listo. La pandemia nos demostró que el salto que dimos no lo hubiéramos dado en 5 años y nadie fue a enseñarle la casa al cliente, el cliente lo adoptó. El momento que hay una necesidad y existe una plataforma, un servicio, un producto creado de una manera intuitiva, el cliente mismo se enseña. Entonces, yo creo que el mercado, muchas veces subestimamos la capacidad de los clientes de adoptar las nuevas tecnologías o los nuevos desarrollos que tenemos. Y como tú mencionabas, si bien esta es una carrera, ¿no?, de irrumpir los disruptores, veía un paper de Harvard Business Review y hablaba de que hoy día 2/3 de los bancos ya te dicen que están desarrollando sus capacidades o han ganado ya capacidades para ser un actor relevante. Ya no solo las fintechs están en capacidad de crear estas capacidades o de desarrollar en modelos de agilidad. Entonces creo que si nos vemos 5 años atrás y vemos hoy día, la conversación es diferente. Hace 5 años hablábamos de qué irá a pasar, qué van a hacer las fintechs, qué tamaño van a tener. Ahora vemos, hay unas muy relevantes, muy grandes, pero los bancos también han subido su juego. Los bancos también han adquirido capacidades. E incluso ahora vemos oportunidades más relevantes, no solo las de competir, sino de generar alianzas. Muchas capacidades en nichos o en segmentos específicos que han sido atendidos por fintechs pueden ser sujetos de una alianza con un banco regional o local. Entonces, creo que esa mezcla nos ayuda a que esas capacidades que tenemos de crear valor nos permiten ahora conectarnos también. Anteriormente, conectar plataformas legacy con desarrollos mucho más nativos era impensable. Ahora, muchas veces se lo hace ya como algo cotidiano. Entonces, creo que es una mezcla de los dos. ¿Cómo atendemos? ¿Qué tan listo está la gente? ¿Y qué tan listo estamos ahora las entidades financieras para esto? Gracias. Ana María, tuve, como sabes, el honor de poder entrevistar a Ana Margarita Sarmiento, la presidenta de ADL Digital Labs, Avant Digital Labs, en nuestra conferencia presencial en Miami el último mayo. Y ella había mencionado de que ustedes, obviamente, como laboratorio, le prestan servicio a todos los diferentes bancos parte del grupo. Acá Vinicio Franco hace una pregunta que dice, buenos días, cuando las organizaciones, las áreas de transformación digital están fuera de la tecnología, ¿qué se recomiendan para generar mayor empatía, sinergia y sincronización entre las áreas por el bienestar de la organización y los planes estratégicos? Y menciono eso porque creo que Ana Margarita había mencionado un poco la tarea que hay para asegurar de que todos se sientan incluidos.
y crear sincronización entre el esfuerzo que hacen ustedes como laboratorio y los diferentes grupos que a quien les sirven. ¿Cómo pudieras darle la perspectiva de ADL a Vinicio? Nada más, me encanta la pregunta porque finalmente, pues lo que se busca, digamos, con estas nuevas formas de trabajo es realmente poder borrar esas barreras. Y sabemos que, pues, digamos, detrás de eso hay equipos que deben ser multidisciplinarios, digamos, con diferentes disciplinas que se complementan para poder lograr los objetivos, digamos, planteados de las diferentes, digamos, organizaciones o las metas, que en este caso, para lo que nos contaba Ana Margarita en su presentación, pues está enfocada, digamos, a los cuatro bancos del grupo. Entonces, yo creo que es un reto grandísimo. Ahora, en lo que nosotros estamos viviendo en estas entidades, pues ya la transformación tiene que ser a nivel de organizacional, digamos que pues acá hay unos temas que ya desde hace unos años están cogiendo unas fuerzas grandísimas de agilidad de escala, que realmente son diferentes formas de trabajo, pero formas de trabajo que buscan es que haya una transformación realmente a los diferentes niveles. Cuando solamente pasa en un área, pues finalmente las cosas se quedan cojas. Puede que para arrancar haya, digamos, como un área de inicio, pero siempre lo que se busca, digamos, es una transformación completa. Ahora, ya venga, digamos, no sé, porque arranque de un área que no sea de tecnología, lo que nosotros buscamos, digamos, es que hayan equipos multidisciplinarios, digamos, con cada uno, digamos, desde su rol puede aportar a unas metas comunes. Yo creo que en el momento en el que se logra esas metas comunes, que no solamente es tenerlas escritas en un papel y que todos tengamos los mismos indicadores, sino que realmente en el día a día estemos trabajando por lograr esas metas. Parte de lo que hemos visto es que dentro de esos equipos hay, digamos, como unos indicadores que uno debe intentar que sigan aumentando. Entonces, pues las ventas y la participación y todo de cada uno de estos equipos, pues tiene que seguir aumentando el crecimiento, y hay otros donde se requiere, digamos, buscar un balance y tener el riesgo controlado, y son, digamos, como números que uno no quisiera que siguieran creciendo, digamos, temas de incidentes o temas de fuga de información y este tipo de cosas. Entonces, a veces, digamos, que tendemos como a separarlos. Entonces, lo que tiene que ver con lo que en algunas organizaciones llamamos negocio, entonces son estos que deben aumentar, y los de tecnología los que debemos, digamos, como controlar. Yo creo que lo que hay es que borrar esas barreras y que entre todos entendamos que finalmente lo que buscamos es evolucionar una tecnología que permita tener los crecimientos, los aumentos en las ventas y cumplir esos mismos objetivos. Y que la tecnología se debe gestionar, digamos, de forma correcta, y que tiene unos esquemas y una gestión que todos debemos conocer. Entonces ya eso que llamamos en algún momento deuda técnica, que nos queda como en los backlogs por ahí guardadito, no debe ser así, debe ser de conocimiento de todo el equipo, ya que hay que buscar una correcta, digamos, un correcto balance en el riesgo, y todos debemos tener ese mismo entendimiento de la tecnología. Entonces seguramente puede que hayan, digamos, caminos que arranquen por un área específica, pero finalmente el camino que ha sido exitoso para nosotros es armar equipos donde borramos, digamos, esas barreras a través de los diferentes roles y unas metas que realmente son compartidas y que no se nos queden solamente en papel. Gracias. Carlos, siguiendo contigo, mencionaste que el banco tiene 150 años. Obviamente esto ha sido un banco, una organización sumamente exitosa, para haber logrado 150 años de existencia, pero eso también ha crea procesos que funcionan, pero que ahora vienes tú felizmente como gerente de innovación, querer evangelizar cambio, digitalización. ¿Cómo creas la empatía, sinergia y sincronización para adelantar la agenda que tienes tú como gerente de innovación para promover el cambio y la transformación adentro de la organización? Yo creo que el desafío está, y es un desafío grande, en que todas las áreas tengan el mismo mindset digital, que puedan coexistir y generar esa sinergia necesaria para generar la transformación dentro de la organización. Y esto va también a alguna pregunta que surgió, creo que con el anterior expositor, donde lo principal,
por lo que hemos visto, tanto en la región y el Banco Nacional no es algo excluyente, es que para lograr una transformación digital, quien tiene que estar convencido al respecto tiene que ser la alta gerencia, la cúpula, el directorio, con la finalidad de dar las directrices y dar la estrategia necesaria para que la transformación digital sea transmitida y que, como tú bien dijiste, la evangelización empiece a dar sus frutos necesarios dentro de la organización. Entonces, eso es lo que nosotros hemos vivido en estos últimos 5 años. Los números son esos, son 90-10, o sea, el 90% ya es un 100% digital, el 10% seguimos en tareas tradicionales, en procesos tradicionales. Pero el concepto de ser también un agente disruptivo es también ser partícipe y ser evangelizador en otras áreas, en otros tipos de negocio. El concepto de Open Banking es muy importante. Yo creo que es, no digamos el último, pero sí un eslabón siguiente necesario para que la transformación digital salga del banco y sea participativa en los procesos de otras entidades. Entonces, nosotros creamos también una cultura de Open Banking para poder lograr generar transformaciones digitales, como por ejemplo en empresas de fabricación de aceites, cementeras, de bebidas gaseosas. Participamos en plataformas de pagos, integrándonos con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ese es el trayecto que hemos realizado en estos últimos 4 años, donde primero comenzamos internamente a entender lo que es la transformación digital, transformarnos nosotros, crear un centro de innovación para luego extender esta transformación digital, estas innovaciones y permitir que otras empresas lo puedan realizar. Entonces, fuimos el primero en lanzar el API Market y generar una cultura de Open Banking dentro de Bolivia y de la organización en sí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Mira, y Santiago, creo, y pensé que eso nos había sido para otra reunión que me imaginé. Pero mira, quiero darle las gracias a los tres por tomar el tiempo para compartir con nosotros sus experiencias. Es obviamente súper interesante e importante entender cómo las organizaciones ustedes están permaneciendo en esta era de competitivas, teniendo en cuenta los nuevos jugadores y cómo los neobancos y las fintechs están afectando a la industria. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y siempre ser parte de nuestra comunidad. Gracias a todos los participantes también. Gracias, Carlos Santiago. Gracias a todos. Gracias, Ana María, Santiago y Rey. Gracias. Chao. Bueno, ahora pasamos rápidamente a nuestra mini clase magistral, presentada por nuestro socio Doc. Recuerden que todas nuestras sesiones son interactivas, así que hagan todas las preguntas en el chat a la mano derecha de su pantalla. Y ahora tengo el honor de dar la bienvenida al escenario a Gerardo Bonilla, Chief Revenue Officer de Doc México, para presentarles una mini clase magistral sobre el tema Saltando la Brecha Digital, superando el desafío digital para la nueva normalidad. Hola, Gerardo. No, te tenemos en... Listo. Ahora sí, Rey, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo está todo? Estás en el DF, ¿no? Estoy, sí, recién desempacado de Sao Paulo, aquí en el DF. Ah, bueno. Y contento de platicar contigo, con el auditorio. FinTech América siempre es algo que nos da mucha emoción para nosotros como Doc, participar, el poder compartir con ustedes. Y creo que al final del día siempre nos llevamos más nosotros que todo lo que podemos aportar, ¿no? Entonces, contentos aquí de participar con ustedes.
Bueno, ahora te paso, ahora quiero decirle a la audiencia que Gerardo estará respondiendo a todas las preguntas en los últimos 20 minutos de su sesión. Cuantas preguntas hayan, mejor todavía. So, Gerardo, te paso ahora la batuta y el escenario es tuyo. Gracias, Rey. Muchas gracias. Bueno, a todos, pues, muy buenos días. Gusto saludarlos. Como decía Rey, yo quisiera que vamos a aportar nosotros aquí de DOC sea con mucha interacción de todos ustedes. Creo que, como les platicaba, la parte donde podamos recibir información de ustedes y mía, que podamos compartir preguntas, respuestas, inquietudes, eso hará que esta clase o mini clase magistral pueda ser de mayor provecho para todos, ¿no? El tema que vamos a platicar es interesantísimo. Para mí es el que prácticamente me mueve todas las mañanas y que es saltando esta brecha digital, ¿no? ¿Cómo vamos a superar el desafío de la nueva normalidad? Y esto de la nueva normalidad, en realidad, creo que el COVID lo que hizo fue una turbina de lo que ya venía pasando a una velocidad no tan rápida. Y bueno, pues ya hoy en día ya nos superó y qué bueno, ¿no? Creo que esto nos va llevando, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar la plática examinando qué elementos son los que están impulsando toda esta transformación digital que estamos viviendo y por qué están pasando, ¿no? Hoy existe primeramente ya una educación financiera que empieza a darnos a través de estos aplicativos o de cualquier otro vehículo de medios electrónicos, nos empieza a dar una educación, un conocimiento de todo lo que existe y lo que podemos adoptar para nuestra economía, nuestras finanzas y pagos. Todo esto viene a moverse por ahí, ¿no? Luego tenemos el crecimiento de cosas que nos tienen locos, como el Buy Now, Pay Later, ¿no? Ese tipo de modalidades que empiezan a aplicar para efectos de poder realizar una compra en el momento, que es impulsiva, pero pues no tienes todo el dinero y si se acuerdan antes era más, pues bueno, voy a ahorrar para llegar a este propósito. Y cuando llegabas al propósito, quizá ya no era la impulsión que tenías en ese momento, ¿no? Luego, servicios financieros ya ofrecidos por minoristas y empresas de otros segmentos, retailers. Ya tenemos que todos estos servicios financieros hoy los puedes encontrar en todos lados. No necesariamente tienes que ir a un banco para que te puedan ofrecer este tipo de servicios. Tenemos la expansión del comercio electrónico, ¿no? Lo que decía hace un ratillo, pues toda esta parte de digitalización, donde ya interactuamos brutalmente, primero a través de redes sociales, hoy estas redes sociales ya transaccionan, y todo lo que se empieza a ofrecer a las masas que interactuamos con medios electrónicos, ¿no? Tenemos también alternativas digitales de pago en e-commerce, ¿no? Otras modalidades de pago, ya inclusive el cash todavía sigue ahí en algunas formas para poder acudir a una sucursal física y poder hacer ahí tu pago de una compra en línea. Y bueno, todos los pagos instantáneos que se empiezan a encontrar. Hoy tenemos, por ejemplo, Pix en Brasil, es el caso que a mí más me mueve por el sentido tan agresivo que tuvo en la forma como lo adoptaron los brasileños. En México, Cody. Hay otros productos que han sacado acá en México algunos colegas bien interesantes de QR, que también me gustan bastante y que creo que la atracción se tiene que dar con el uso y con la aceptación que tengamos de todos estos, ¿no? También tenemos algunas buenas condiciones en mercados, ¿no? Algunos países empiezan a abrir un poquito de mejores condiciones para este tipo de transacciones. Y este 7 y 8 viene pegado porque entonces esto también invita a fintech extranjeras. O sea, lugares donde la legislación está adelantada o las prácticas ya se nos adelantaron, vienen con modelos muy atractivos para empezar a detonar toda estos servicios financieros digitales en países de Latinoamérica, ¿no? Que nosotros lo vemos muy positivo. Ese punto no vemos como que se vengan a quedar con el mercado, al contrario, el mercado es muy grande
y la competencia lo mejora, ¿no? Entonces, y finalmente, hay un punto de inflexión en el mercado. En este caso, hablamos de Perú. Hay incentivos para los bancos digitales. Entonces, si encontramos una forma donde todo esto que se empieza a juntar, estos elementos, verdaderamente nos van a dar mucho que hablar el día de hoy. Tanto cada país, y tenemos gente de diferentes países aquí, ya nos irán contando cómo sus países están adoptando y con qué velocidad estas formas nuevas de inclusión financiera. Aquí les platico un poco de las ventajas que vemos nosotros al crear un banco digital, ¿no? Una es pues, poder ofrecer todos estos servicios financieros sin tener nada de bricks and mortar, ¿no? Sin tener toda esa infraestructura física hoy en día que ya no es necesaria. Se vuelve un poco accesoria porque sí sigue funcionando y está, pues bueno, para algunos que necesitan, hay redes para poder hacer un cash-in o poder hacer pagos, redes físicas, lo demás ya es digital, ¿no? Puedes ampliar tu portafolio, atraer clientes, hacer una oferta muchísimo más completa y dedicada para tus usuarios. Yo creo que el poder que tiene hoy esta parte digital es muy atractiva para todos nosotros y además ya platicaremos la intimidad que te da tu teléfono, la intimidad que tienes con tu teléfono, con todo lo que transaccionas, cómo acomodas tus iconos, cuáles son los servicios que más utilizas, los que menos. Y eso hace muy personal la experiencia de cualquier servicio a través de un teléfono, ¿no? De un móvil. Aquí también se puede mejorar mucho la gestión financiera. Hoy vemos también el Open Banking, ¿no? Que tiene toda esa data atrás que les permite hacer un personal finance manager y pues, como si tuvieras un manager de una sucursal atendiéndote meramente para ver cómo puedes manejar mejor tus productos y tus finanzas, ¿no? Y luego, oportunidades de mercado. Toda esta inclusión financiera que estamos viendo en América Latina, que está desde supermercados, tiendas, abarrotes, tiendas en línea, transporte, etcétera. Todo esto converge en una solución financiera donde estamos viendo que es aplicable para muchísimos casos y que verdaderamente trae soluciones muy atractivas para todos nosotros los usuarios. Aquí la pregunta del millón, ¿no? Ahora, ¿quién puede crear un banco digital? Naturalmente, los bancos, ¿no? Los bancos vemos una iniciativa bien interesante de cómo ellos también quieren participar en esta transformación digital. Yo veo que el esfuerzo de ver un banco que lo haga es muy motivante. ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta mucho más trabajo moverse que, digamos, una fintech o una startup, ¿no? Entonces, el que ellos seguramente detectaron esto hace tiempo y no van a la velocidad de los demás no quiere decir que no tengan apetito, no quiere decir que no tengan la voluntad y las intenciones de hacerlo. Ya lo están haciendo y lo están haciendo de buena manera muchos de estos bancos. Las fintech, bueno, pues esa es la palabra, digamos, pues ya más famosa ahorita para poder hablar de este tema porque pues son las que están revolucionando por el mismo modelo que representa una fintech en cada país, ¿no? Entonces, puse aquí empresas de transporte porque tenemos nosotros en DOC casos de uso con empresas de transporte, porque todo alrededor del flete, del transporte, transporte público, etcétera, tiene una solución digital que va a traer muchísimos beneficios, ¿no? Entonces, todo donde veamos masa, gente en masa, es lo que provoca este tipo de bancos digitales, ¿no? O sea, para poder abrir un banco no digital o digital, pues bueno, pues tienes primero que tener la participación de clientes que vayan a depositar a tu banco y después de allí ofrecerás los productos. Eso pasa igual aquí. Entonces podemos ver redes enormes sociales o de grupos de redes sociales que ya podrían representar y ser atractivas para crear un banco digital, ¿no? Y está pasando en varias partes del mundo. Esto también nos hace pues, una venta directa. Si tenemos las herramientas para aceptar pagos,
pues ¿por qué no poder empezar a ofrecer los productos y servicios que tenemos de una forma muchísimo más simple y segura? Esto es importante hablarlo, ¿no? La seguridad que vamos a tener al ofrecer este tipo de servicios o los servicios financieros que vamos a contratar para nuestras soluciones, que sean servicios que sí respalden, por supuesto, el pago y la entrega de las cosas. Y el retail, pues bueno, imagínense la cantidad de gente que está en los todo tipo de retailers. Hoy tenemos en todos lados del mundo, en México, bancos retailers también, que se están metiendo, algunos de ellos ya están muy metidos, pero que naturalmente les ofrece pues lo mejor de dos mundos, la parte digital, la parte de la experiencia en el móvil, y por otro lado, pues sí, sí tienen las redes físicas de sus sucursales, sus tiendas, sus kioscos, donde la gente también se puede apoyar presencialmente en ellas, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los puntos más importantes. Y luego, aquí es donde entra un poquito la parte de nosotros más fuerte, ¿no? Un universo financiero as a service. Esto de as a service o como servicio es algo nuevo, ya no tan nuevo. En muchos otros países se utiliza más, pero digamos es cómo utilizando infraestructuras de terceros o cómo terceros ofrecen esta infraestructura para poder habilitar a través de tecnología sus servicios de diferente manera, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Pues te van a acelerar el go-to-market. Hoy creo que para todos nosotros cada vez tenemos el sentido del valor del tiempo más a la mano. Es increíble cómo ya entendimos y vimos que el tiempo pasa rápido y que es un bien no renovable. Entonces, vamos en contra o a favor, pero el go-to-market para todos es muy importante. ¿Para qué? Pues para poder probar tu producto, ¿no? Para poder salir al mercado y ver que tu idea como emprendedor funciona, que existe un mercado con ese apetito y que se puede adaptar a las necesidades del público que vas a atender. Banking as a service viene a ser un perfil muy interesante. Ya muchos países ya adoptaron este modelo para que los bancos con su infraestructura puedan abrir estos canales, digamos, de startups, de empresas de tecnología o de retailers o de algunos proyectos que ya tienen una masa importante de usuarios y que pueden poner su look and feel para que esta solución financiera de banco, de captación, de recibir los depósitos a través del banco, tengan una diferente cara y puedan atacar un diferente nicho. A mí me parece sumamente interesante. Me parece que esto revoluciona el poder de la inclusión financiera de una manera imparable. Me parece que esto es cosa de estudio, pero ya más de absorción. Muchísimos países lo hacen bien. Y a manera del regulador, a mí me queda aquí una parte donde los reguladores también creo que les puede facilitar la vida tener un frente que sea ese banco que ofrece el banking as a service y que sea el responsable y el que tenga la educación financiera y regulatoria para poder cumplir con todos los requerimientos legales de cada país para poder ofrecer servicios de captación, financieros, préstamos, etc. Entonces, yo voy en pro de todo esto que está pasando. Ya se empiezan a ver notas en diferentes países que el crecimiento es muy positivo. Y un dato aquí importante, cuando haces estos programas o cuando estos canales atienden ciertas comunidades, verdaderamente el guardia de ese canal es el de Banking as a Service. Es la tecnología que viene a participar en ese canal, va a ser la encargada de poder cuidar a esos clientes y hacer ver que la fórmula que quieren dar ellos para atender a estos clientes con ese tipo de servicios financieros funciona. Entonces, es un ganar-ganar en el sentido de tener lo robusto de un banco atrás, lo regulado de un banco atrás, los seguros que tienen los bancos para poder garantizar todos esos depósitos y a su vez, pues vas a tener la elasticidad, la agilidad, toda esa cabeza de cómo vas a hacer una nueva forma de ofrecer estos productos financieros a través de medios digitales, ¿no? Entonces, me encanta. El Credit as a Service, pues bueno, es otra modalidad diferente a la parte de captación. Aquí también se ofrecen plataformas de crédito
¿Para qué? Para que esa tecnología que viene, pues con unos onboardeos súper dinámicos, totalmente fuera de la caja, asertivos, manejan la data increíble y han resultado ser nuevas formas de poder acreditar y llevar toda esta inclusión financiera a diferentes personas que de una manera tradicional no hubieran podido tener alcance al crédito, ¿no? Entonces, esta tecnología también se ofrece como servicio. Hay varias empresas que así lo hacen. Naturalmente, nosotros y en la oferta de Doc Tecnología también lo hacemos. Y luego hemos visto también Crypto as a Service, ¿no? Ya que es, pues, estos exchanges que tienen todas estas diferentes criptomonedas y que como servicio pueden ofrecer un API para buscar canales donde la gente pueda comprar o vender sus criptomonedas, ¿no? Eso pasa en algunos países. Ya toda la parte cripto empieza a tomar un poco más de forma, ¿no? Vemos que esto es muy interesante también de echarle ojo porque también se está moviendo rápido, ¿no? ¿Y cómo creamos un banco digital, ¿no? Pues el banco digital, como veníamos platicando, ya es toda esta estructura que se crea a través de medios electrónicos, donde vamos a ofrecer todos estos tipos de servicios y productos financieros muy dirigidos al perfil de cada usuario. Y lo que veo con esto es que hoy la data, voy a hablar de la data como algo bien importante, nos da la información para hacer trajes a la medida por usuario de teléfono. Y podemos perfilar y podemos encontrar muchísimas variantes de cómo cada uno de los perfiles y de los usuarios puede crear su solución a la medida de lo que quiere en parte de ahorro, en parte, digamos, de dinero a la vista, en crédito, en inversiones, etcétera. A mí me encanta toda esa parte. Y el cómo crearlo, bueno, pues hoy hay diferentes maneras, ¿no? Naturalmente los bancos pueden crear su banca o tienen su banca digital, pero también tienen todas estas fintechs, todas estas herramientas tecnológicas que permiten a través del API poder abrir estos canales para ofrecer una banca digital de diferentes colores y sabores, ¿no? Eso ya lo están sintiendo por varios lados, en muchos países lo están haciendo y tiene, digamos, va muy dirigida a su audiencia en todo esto, ¿no? Los pasos de cómo crear el banco digital, bueno, pues hay que entender primero el producto, ¿no? De lo que vamos a actuar. Naturalmente, para los que no son regulados o no son bancos, pues encontrar quién puede ser un proveedor ideal que les pueda dar ese API para poder hacer esta oferta nueva dentro de esa institución financiera y tener conocimiento de las implicaciones regulatorias. Siempre, este es sumamente importante. Esta educación financiera que yo hablo no es nada más educación financiera al usuario final, es en toda la cadena. Hay una educación financiera para las fintechs, hay una educación financiera para las instituciones de tecnología que están participando en esta cadena. Y así se va llevando y se va transmitiendo una cadena muy positiva de cómo sí poder llegar a estos bancos digitales y que sean seguros, que sean sólidos, etcétera, ¿no? La tecnología, pues bueno, para mí es la clave de cómo podemos digitalizarnos en todo esto y tiene muchísimas y diferentes caras. En el caso de nosotros, nuestras API, nosotros tenemos arriba de 1,000 endpoints dentro del API. Imagínense el API que es un tubo y adentro vienen todos estos cables que son las funcionalidades que puedes tener para crear un banco digital. Nosotros tenemos más de 1,000 endpoints diferentes por cada producto que tenemos. Ahí están adentro y dependiendo de los clientes podemos hacerlo a la medida para cada uno de ellos, ¿no? Voy a hacer un poquito más rápido aquí para poder llegar a la parte de preguntas y respuestas que creo que a mí me interesa mucho escucharlos y ver cómo podemos hacer algo aquí, ¿no? Tenemos en nuestra oferta en la banca digital en Brasil, tenemos tarjetas, en Brasil tenemos la parte adquirente y tenemos otra parte de cumplimiento legal, administración de riesgo y cómo podemos hacer nosotros también esa participación en la prevención de fraude también lo ofrecemos. Aquí les presento algo nada más para que vean quién es Doc. Estamos en varios países, nace en Brasil, ahora ya en México adquirió la empresa que fundé junto con Jorge Álvarez, que se llama Cacao, y
Estos son los clientes que ya participan con nosotros. La verdad es que son algunos de ellos. Me gustaría poner a todos, pero bueno, grandes, grandes clientes y grandes partners de negocio que son para nosotros aquí en Dock en las soluciones. Los bancos digitales en América Latina aumentan los usuarios. El portafolio de servicios, pues ya no tiene límite porque hasta podemos ir inventando cosas nuevas. Crecimiento de los players también, la competencia es buena, la competencia va a hacer que la oferta y la demanda esté siempre nivelada y pues una expansión de mercado. Nosotros en Dock estamos y tenemos una oferta completamente unificada para que a través de un API te vayas a toda la región, ¿no? Es como el pasaporte de Disney que te subes a todos los juegos, así somos aquí en Dock. Aquí les paso rápido, hicimos un estudio de toda Latinoamérica, ahí les pongo un código QR donde pueden descargarlo. Se llama Tierras de Oportunidades y habla de todas las oportunidades que tenemos aquí en Latinoamérica por país, ¿no? Y voy a dejar, yo creo que voy a dejar este slide por un poquito más para que lo puedan bajar. Y abrimos aquí para preguntas y respuestas. No sé si alguien traiga algo, Rey, alguien que nos quiera hacer alguna pregunta y empecemos ya a tener un poco más dinámica con el público. Bueno, sí, aquí vamos a empezar. Y bueno, dice aquí Juan Carlos Suárez Cruz. Pregunta, ¿el Banking as a Service está prohibido en la regulación financiera mexicana? ¿Cómo saltar esta barrera? ¿Cómo lo resolvieron? Detallar, por favor. Sí, bueno, en realidad, lo que no está permitido está prohibido, ¿no? En materia de bancos en México. Y efectivamente, yo creo que en México se está avanzando hacia allá. La legislación mexicana hoy no tiene una regulación para banking as a service, aún no. Sabemos que los bancos están activamente muy participativos en esto y están encontrando junto con el regulador las formas. Sí hay partes en la ley que permite algo como un comisionista y proveedores tecnológicos que pueden participar con los bancos. Esa parte sí está regulada y ya está. Yo creo que es un poco más que empiecen a detallar el cómo se puede dar ese tipo de servicios. En el caso de México, vamos evolucionando, vamos bien. Yo siento que, y reconozco también que los reguladores han hecho un enorme esfuerzo de ver cómo sí. Ahora es importante también entender el cómo nos vayan ellos a regular en esto, ¿no? Entonces, la respuesta es en México no, en los demás países sí, de Latinoamérica sí se está haciendo, y de manera regulada y ordenada lo hacen. Naturalmente el banco es quien reporta, es el único que está regulado y es el único que hace frente a todos los depósitos que recibe de sus clientes. Bueno, y acá sigue los temas regulatorios. Yo creo que uno aquí, porque dice Jorge Mercado, cómo solucionar temas de regulación y seguir avanzando con los servicios. Lo que estamos viendo pues, a lo largo de la región, cada país es diferente, que es uno de los temas de las dificultades que crea de trabajar en las Américas, que cada país es su propio universo y tiene su propio marco regulatorio y es difícil escalar productos financieros. Porque cada país hay que resolver temas regulatorios. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de regulación a lo largo? ¿Están viendo que se están avanzando? ¿Cómo se están posicionando ustedes con este tema de regulación? Sí, Rey. Nosotros, la parte DOC siempre vamos muy cercanos al regulador. El propósito de nosotros es inclusión financiera y creemos que somos un participante importante en esto y junto con el regulador y guiado por el regulador, hemos logrado mucho en todos los países donde estamos, ¿no? Ya donde sí está regulado, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, estamos viendo todas estas soluciones ya para poderlas ofrecer y, bueno, que empiecen todas estas empresas nuevas de soluciones para poderse subir y sumar en el proyecto de inclusión. Pero sí es, cada país es diferente. Para cualquier cosa que vayamos a hacer, ¿no? Hay que acercarnos al regulador. Recomendación para todos, empiecen con el pie derecho. Es importante que te vean, además, y te conozcan cuando llegas, ¿no? Es como cuando entras a una casa, pues saludas. Siempre yo creo que eso es lo que nosotros hacemos. Entramos a un país y llegamos a presentarnos con reguladores, con cualquier autoridad,
para que vean nuestras intenciones, formas, tecnología, capacidades. Y de ahí ellos creo que toman esto muy bien y te llevan de la mano, ¿no? Te van a decir cómo sí, cómo no, y te vas a evitar muchos dolores de cabeza. No, de acuerdo. Y creo que ese es un muy buen consejo de sobre comunicarse con los reguladores. Y creo que algo importante es siempre ir con un posicionamiento de no solamente de comunicación, sino de educación. Ayudarlos a ellos a comprender la tecnología que están buscando, cómo están intentando hacerlo. Yo no creo que no hay resistencia. Hay casos de resistencia, pero yo creo que lo que más es una escasez de entendimiento de lo que está sucediendo y cómo puede impactar el mercado donde están apuntándole. Mira, Araceli Baltodano había preguntado, y el código QR. Ahí está el código QR, Araceli. Sí, para que descarguen ahí, Ray. Es un documento muy extenso, pero trae información de todos los países. Está muy bueno el documento. Sí, espero que lo puedan compartir, lo bajen todos y estaremos en Doc siempre sacando documentos e información que compartimos a través del website, pero en este caso se los pongo aquí con un QR. Perfecto. Bueno, mira, y sí le digo, este es uno de los, yo creo que documentos más, con más explicación sobre el ambiente operativo, y creo que va a ser muy valioso para ustedes. Aquí una pregunta más, aquí hay dos. Vamos a ir a Jorge Mercado. Dice, ¿cómo solucionar la integridad de datos y estabilidad de los servicios ofrecidos para impulsar estas opciones hacia la digitalización, aunado al servicio al cliente? Buenísimo. Sí, fíjate que aquí volvemos al mismo punto de la regulación. Para ofrecer este tipo de servicios hay una regulación que nos va a pedir siempre certificaciones, las mejores prácticas, sobre todo en medios de pago. Es un mercado bastante maduro. Eso no significa que no sea totalmente contemporáneo, porque se va actualizando, ¿no? Empresas como Visa y Mastercard no son legacy así nomás, son súper modernas, pero en medios de pago así es. Entonces, los reguladores en cada país y las mejores prácticas y certificaciones que existen en medios de pago cubren todas estas diferentes formas de conectar y de ofrecer estos servicios de manera segura. Entonces, tanto la privacidad de los datos como también, digamos, los canales en donde vamos a procesar todo esto, la seguridad en ese procesamiento, antifraudes, etcétera. Todo eso tienes que cumplir con cada país en las leyes, y hay, digamos, las prácticas universales que tanto las marcas, cuando es emisión de tarjeta o adquirencia, te las van a pedir para poder certificarte, ¿no? Entonces, sí es una industria muy, muy robusta en eso. Perfecto. Aquí otra pregunta de Juan Carlos Suárez Cruz. Dice, ¿qué opinas de la regulación PSD2 europea? ¿Es mejor que en Latinoamérica o tiene su área de oportunidad? Bueno, en la parte de PSD2, yo la verdad es que no conozco tanto de Europa. Nosotros estamos más presentes acá en Latinoamérica. Pero lo que sí vemos a nivel oferta y servicio es que Europa tiene ya bastante más avanzado, es más maduro en muchos de estos servicios. Las fintechs que ya han probado allá ya son fintechs muy grandes, que ahora están llegando a Latinoamérica, como platicábamos, y que naturalmente esa llegada nos va a traer esas mejores prácticas que vamos a poder aplicar en el país, ¿no? Acá tenemos Leonte Payáis. Hola Gerardo, gusto saludarte. Los primeros conceptos de bancos digitales como Willow Bank por Argentina iniciaron en su momento tercerizando todos sus servicios con proveedores de clase mundial, lo cual luego de un tiempo se vio el efecto de costos, los impactos de operación y rentabilidad. En tu nueva propuesta con Doc, hablamos de un integrador como ustedes en conceptos de API que logre así generar interoperabilidad con los distintos ecosistemas punto a punto. Claro que sí, Leonte, un saludo. Sí, efectivamente, nosotros hemos visto y todo lo que es as a service, el espíritu de nosotros es exactamente poder aligerar toda esta capa de costos tan grandes que hay y que uno tiene que hacer si tuviera que hacer todo para tener una solución completa, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos partners, tenemos un área completita en Doc que se llama
ecosistemas, exactamente, y es donde vamos metiendo los diferentes socios de ecosistemas locales en cada país que vamos nosotros integrando en la plataforma de una manera de partnership y que logramos ofrecer de manera integral para los clientes en cada país. Entonces, es una oferta completamente integral. Y también a ustedes como usuarios, yo soy responsable de tener esta tecnología, estas plataformas certificadas, actualizadas, con licencias. Y ese es un costo que nosotros absorbemos por el hecho de tener todas estas actualizaciones siempre para todos los usuarios, ¿no? Entonces, sí, nosotros confiamos que esto puede ser más ligero y no quita absolutamente nada, digamos, de la integridad, de la totalidad de una empresa de servicios que se vaya a subir por el hecho de que tengamos dos o tres partners en el ecosistema. Perfecto. Entonces, acá también dice Walter Marmol, pregunta, ¿un banco tradicional podrá sobrevivir o competir en el futuro quedándose con una banca híbrida tradicional con servicios digitalizados? Sí, sí, definitivamente sí. Hay países mucho más maduros que ya lo hacen así. Un caso clarísimo es Estados Unidos. Los bancos tienen unas soluciones digitales bestiales. Verdaderamente es increíble la funcionalidad que ya tienen aplicativos. Y bueno, tenemos que aquí en los países de Latinoamérica ver cómo yo ya veo varios bancos bien interesantes con soluciones digitales. Entonces, el híbrido me gusta. A mí me gusta dentro de la transición. ¿Por qué? Porque habrá ciertas cosas que algunos usuarios prefieran hacer en forma presencial, ¿no? Y ahí puedan tocar base. Algunos son retailers, todavía mejor aún, ¿no? Porque tienes una parte comercial. Pero sí, yo creo que sí, no solo deben existir, para mí es obligatorio que un banco tradicional ya esté desarrollando su parte digital fuerte. Oye, ¿y pueden haber, es posible, alianzas entre bancos digitales y tradicionales? Sí, sí, inclusive, por supuesto que sí. Yo cuando nosotros hicimos varios ejercicios aquí en Kakao y en Doc, tenemos clientes bancos, nosotros podemos hacer ese tipo de soluciones en conjunto donde se pueden juntar dos instituciones financieras, digamos, una más digital y una menos digital, que podrían hacer un buen match para tener la oferta, o bien soluciones como la de nosotros, que a una institución financiera regular tradicional le podemos dar toda la agilidad a través del API para crear los canales del banco que necesitan, digitales y de diferentes colores y sabores, ¿no? Oye, los bancos digitales, ¿ves que tienen ofertas más personalizadas a comparación de los bancos tradicionales? Sí, lo que pasa es la data, ¿no? La forma como manejamos la data es lo que pasa. Voy a poner un ejemplo así. Hoy los supermercados ya empiezan a tener las filas de checkout solito, ¿no? Ya están ahí. Ellos las ponen porque, pues bueno, están avanzando en tecnología y eso ayuda a resolver uno de los problemas de los supermercados. Pero somos nosotros los que estamos utilizando eso por nuestra conveniencia, porque nos gusta, porque así lo hacemos. Y empieza a crearse un canal cada vez más agresivo de la autogestión. Entonces, toda la data que podemos tener en un aplicativo que nos va a hablar muchísimo del patrón del cliente, sin duda alguna va a ser quien nos va a perfeccionar el servicio, la necesidad, los productos. Va a ser mucho más certero para el cliente y el producto va a ser más sano para el cliente y naturalmente para la institución, ¿no? Data es lo más importante. Bueno, gracias Gerardo por otra gran sesión interactiva. Es obviamente muy interesante conocer cómo enfrentan todos los desafíos que trae la banca digital acompañado de un experto de la región como ustedes. Pero por favor, no te vayas, ya que estarás participando en nuestra última sesión del día. Pasando a lo que es lamentable la última sesión final del Nested Deep Dive, tenemos el placer de invitar a un líder de una de las plataformas más innovadoras de la región, Swap, para presentar un estudio de caso sobre las carteras digitales y todos esos secretos que tiene la industria. Estoy encantado de darle la bienvenida al escenario a Bruno Ramos, CEO de Swap en México, quien va a estar acompañado por Gerardo. En el escenario es de ustedes, señores. Muchísimas gracias, Ray. Gerardo, qué gusto verte. ¿Qué hago, Bruno? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué bueno tenerte aquí, Bruno. La verdad es que
el poder participar contigo. Llevamos mucho tiempo ya en participando en todos los proyectos de inclusión. Hemos tenido todo tipo de eventualidades juntos. Gracias a Dios, además, tenemos una fuerte amistad. Compartimos nuestros ideales de una manera muy parecida y creo que eso ha impulsado al país fuertísimo, ¿no? La idea de tenerte aquí, Bruno, tener a SWAP, para mí es un placer, un privilegio poderte escuchar y compartir con toda la audiencia de ustedes. Porque ahora que estamos hablando de bancas digitales y todo esto, creo que si a lo mejor primero te presentas un poco, Bruno, platicas de SWAP, creo que sí, sí. Puede ser buenísimo para todos. Sí, claro, Gerardo. No, y completamente de acuerdo contigo. Creo que nos ha tocado ver cómo ha evolucionado mucho la industria en los últimos, pues, ¿qué serán? O sea, 6, 7 años, ¿no? Que hemos estado como industria aquí en México. Y pues sí, claro, o sea, platicando un poquito, dando una muy breve explicación de lo que es SWAP. SWAP comenzó como una cartera digital para envío y pagos entre personas y fue evolucionando a ser como, no quiero decir la palabra banco digital, porque en realidad no son, en México por la regulación no son bancos, sino son carteras digitales, billeteras digitales o instituciones de fondos y pagos electrónicos, para ser más exacto también. Pero bueno, sí nos fuimos volviendo una cartera digital para permitir abrir cuentas 100% digitales, que la gente puede enviar dinero, agregar tarjetas, recibir dinero también, sin que tenga que pararse en una sucursal, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo hoy. Gracias, con Gerardo pudimos emitir las primeras tarjetas y ya empezamos a expandir el valor de SWAP, ¿no? De que pasara a ser una aplicación de pago entre personas, a que también pueda ser básicamente la única aplicación que necesitas para hacer pagos, ¿no? Entonces ya con una tarjeta puedes pagar en cualquier lado y ya no nada más en personas. Nosotros empezamos en 2015, entonces ya tenemos un tiempo en el mercado viendo cómo ha evolucionado todo desde las primeras tarjetas que se empezaban a emitir por fintechs hasta que se publicó la ley fintech en 2018, empezaron todas estas empresas a entrar, empezaron estas nuevas neobancos a entrar también al mercado y en fin, aquí seguimos, Gerardo. Buenísimo, buenísimo, me encanta, Bruno. Yo sí tengo aquí una gran memoria de lo que hicieron ustedes, pero quizá fueron de los más disruptivos al principio ustedes en la oferta, en lo que querían. Pues tú, naturalmente, un cuate con un perfil tecnológico muy fuerte. Ahora, digamos ya de la evolución de SWAP, ¿dónde ves tus mayores retos? Digamos, hoy en México, en la industria, con lo que estás haciendo. Es muy buena pregunta porque, digo, desde el 2015, y tú lo has vivido también, Gerardo, nos hemos enfrentado casi cada año un nuevo reto distinto, ¿no? Y creo que el reto ahorita se volvió, y en los últimos años ha sido el reto regulatorio, que ha sido muy positivo, porque sí, o sea, yo me acuerdo cuando estábamos empezando que teníamos saldos digitales, saldos de clientes de manera digital, nos acercamos con los reguladores y dijimos, oye, ¿pero qué somos? ¿Somos un banco? ¿Somos una SOFIPO? ¿Qué somos? No estamos prestando, estamos nada más aquí. Entonces, fue cuando se empezó a construir esta ley fintech. Y una vez que se publicó, sí fue algo muy positivo, porque ya permitió que se regularan todas estas empresas que, pues sí, por la seguridad del cliente es muy bueno que estén reguladas, puso una serie de reglas y permitió, que es bien, bien importante, que se pudieran crear cuentas 100% digitales, ¿no? Que no tuvieras que ir nunca a una sucursal, nunca firmar un contrato de manera física. Y eso lo que hace es que para la bancarización, para la inclusión financiera en México, lo hizo hiper importante. Pero sí le metió un reto a todas las empresas. Le metió un reto bien, bien importante en el sentido de donde te tienes que preparar, tienes que crecer tu negocio, tienes que levantar capital, tienes que incluso hasta las empresas que querían hacer algo similar, que lanzaron en el 2000, a partir del 2019, pues tuvieron que esperar a que la CNBV o los reguladores les dieran una respuesta, les dieran su licencia para empezar a operar. Entonces, eso es un reto bien grande de la industria, es un reto importante, donde cada vez sí hubo, al principio
tanto nosotros, o sea, las fintechs como los reguladores estamos aprendiendo de esta nueva industria y ahorita ya se ve que está avanzando más, con mayor velocidad, ¿no? La entrega de licencias y demás, y ya estás viendo como ya hay incluso IFPs operando, fintechs operando y demás, pero bueno, eso siempre va a seguir siendo un poco el reto, porque al final lo que hace un banco digital, cartera digital, que sea tan disruptora o tan popular o que crezca tan rápido, en realidad es la experiencia. Es cómo le das una muy buena experiencia al cliente de que con pocos clics, desde que su celular, en pocos minutos, pueda tener una cuenta, pueda recibir dinero, pueda pagar, pueda pedir una tarjeta, pueda hacer un chorro de cosas que antes solamente era posible ir a una sucursal formándote a la más cercana. Es más, si te pones en la calle a preguntar a la gente qué banco tiene y luego les preguntas por qué, muchas veces te dice, pues es el que me quedaba cerca. Y ahorita ya no va a ser así, ya es cuál es el que mejor experiencia te ofrece. Y un poco, que no es un tema de regulación, es un tema de seguridad. Lo malo de a veces de dar buena seguridad es tienes que pelearte entre dar una muy buena experiencia versus también meter muchas fricciones por seguridad. Entonces, ese sigue siempre es un reto constante. Cada vez la tecnología nos ayuda más, ¿no? Hoy en día ya puedes meterte a una aplicación leyéndote tu Face ID o tu huella digital, entonces entras en segundos sin tener que acordarte de tu contraseña, porque si no fuera el caso, es más, si tienes un celular que no tiene biométricos, cada vez que entras a la aplicación de tu banco o de una fintech que va a estar regulada, porque es en ese sentido se parece mucho a la regulación, tendrías que poner tu contraseña, que es de 8 más de 8 o más dígitos, con la característica alfanuméricos, cada vez que quieras una transacción, ¿no? Entonces, se vuelve muy friccionante. Y bueno, ahí la tecnología también nos va ayudando a que vayamos dando mejores experiencias sin comprometer la seguridad del cliente. Sí, increíble, Bruno. Yo creo que ahí tocaste un pain point increíble, porque sí, hasta dónde llegamos con el UX, ¿no? La experiencia de los usuarios versus toda esa seguridad que tienes que poner atrás. Y hablando de nosotros los usuarios, somos muy exigentes. Hoy que tenemos los aplicativos móviles, no le damos chance ni de respirar a ninguno, que sean redes sociales, finanzas, sí, etcétera. Y tienes razón, ustedes estando atrás, creo que sí tienen una chamba enorme y yo los he visto, ¿no? Oye, pero esto me pega en el UX y esto me va a pegar acá y es que ya hice el onboarding y todo esto creo que sí es un tema. Fíjate que también sería un tema de sensibilizar al usuario y que se sienta no invadido, sino cuidado por todo esto que se tiene que hacer, ¿no? Y es difícil hasta hacer esa comunicación con ellos, ¿no? Porque lo que queremos en el aplicativo que tenemos del banco, pues quiero hacer mi SPAY, quiero hacer mi transacción, quiero ver mi saldo, y lo que menos quiero es que me pidan una encuesta o que me vayas a dar un tip. Creo que ahí todavía nos falta ver formas, ¿no, Bruno? Sí, es justo cómo le das seguridad o cómo le das confianza al cliente final, ¿no? De que su dinero está seguro, de que eres una institución que está segura, que ahí también la que estés regulado sí ayuda bastante, ¿no? A que la gente se sienta un poco más segura de que su dinero está protegido. Pero sí, completamente. O sea, me recuerda a mí mucho a cuando lanzó Airbnb, el objetivo número uno que tenían era cómo le damos seguridad a la gente. Toda la experiencia del usuario, toda la comunicación fue cómo le hacemos que el cliente confíe en nosotros, confíe en quedarse en una casa de un extraño y que confíes en que extraños se metan a tu casa. Esto es igual. ¿Cómo le das esa tranquilidad y esa seguridad al cliente de que su dinero está protegido, de que sí va a llegar a su SPAY, de que sí puede poner su dinero ahí? Porque hoy en día sigue siendo también de los retos más grandes. Poco a poco la gente va confiando más. Pero seguramente si preguntas, los bancos digitales todavía no llegan a ser para muchos la principal cuenta, ¿no? La principal cuenta sigue siendo con un banco tradicional que con los bancos o carteras digitales todavía. Yo creo que eso va a ir cambiando poco a poco, entre más regulación empieza a haber, entre más conocimiento empieza a haber de cómo está protegido esa información. Pero sí, esa parte de cómo haces más amena esa experiencia es, pues diciéndote que tu dinero, que es por tu protección, que es por ti y todo, ¿no? Entonces, sí, mucha de la tarea está en el user experience, ¿no? En la experiencia del usuario, en cómo lo platicas y todo. Oye, Bruno, y ahora dentro de los planes de Swap, donde van ahorita, naturalmente ya lo que han ustedes evolucionado y madurado fuertemente
como producto, como plataforma, como país? ¿A dónde va la oferta Swap? Ahí, desde el principio, Swap lo que buscábamos era ofrecer la mejor experiencia de pago, ¿no? Justo platicando el tema de experiencias, ¿cómo hacemos que pagar sea más fácil, ¿no? Entonces, empezamos con la cartera digital, metías tus tarjetas, le podías pagar primero solamente a otros usuarios, ¿no? Si yo te quería pagar a ti, tú tenías que descargar Swap y ya te pagaba y te llegaba el saldo y listo, ¿no? Entonces, era como que un círculo cerrado. Y lo que nos dimos cuenta es que la gente no se le hacía muy fácil, porque era, oye, Gerardo, te voy a pagar con Swap, descarga Swap. Aunque te iba a beneficiar, tú decías como, hijo, no, mejor transfiéremelo, o mejor págamelo en efectivo o demás. Y ahí veíamos que era una fricción y que no lo hacíamos fácil. Entonces, lo quisimos hacer más fácil abriéndolo a que puedas mandar cualquier transferencia, cualquier cuenta clave, cualquier tarjeta de débito de México y en segundos. Entonces, tú si necesitas tener Swap para mandar dinero, migras tus tarjetas de crédito de débito y mandas Spay o con el saldo de tu cuenta, ¿no? Y eso lo hizo mucho más sencillo, sin pedirte dar de alta cuentas ni todo ese proceso que muchos bancos te pedían. Luego, paso siguiente, lo que vimos es, por ejemplo, vimos que la aplicación que más usaba entre interacción entre personas en México, y creo que se sigue usando, es WhatsApp, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer que? Y muchas veces la gente hasta iniciaba los pagos de que, oye, Gerardo, me debes 200 pesos. Y era esa comunicación a través de WhatsApp. Dijimos, ¿cómo podemos traer esta experiencia tan sencilla a WhatsApp o a cualquier comunicación que esté teniendo de manera digital? Y construimos un teclado para que, así como cuando mandas un emoji, puedas cambiar el teclado, pones el emoji que quieres enviar y listo. A quien sea, del que esté del otro lado, le llega un link y puede sacar el dinero, ¿no? Y eso también nos ayudó muchísimo y fue todo pensando en cómo damos la mejor experiencia de pago. ¿Qué pasó después? Después lo que vimos es que aunque sí, ¿no?, mejoramos muchísimo la experiencia, a la gente le encantaba el teclado, lo usa muchísimo el teclado, hay cierto número de pagos que haces al mes, no más, ¿no? Entonces, generalmente está como entre 4, 5, 6, 7 pagos al mes entre personas. Hay gente que hace muchísimos más, ¿no? Tal vez tiene un negocio o algo así. O hay gente que nada más es con pagos amigos, pagos de renta, etcétera. Pero son poco frecuente que lo usan. Decíamos, ¿cómo podemos estar más involucrado en el día a día de nuestros usuarios? Y ahí fue cuando quisimos sacar la tarjeta Swap, ¿no? Una tarjeta que no nada más puedes usarla como saldo, como cualquier tarjeta de débito, sino que se liga a cualquier tarjeta que tengas en el wallet, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y pueda hacer un cargo de manera muy, muy fácil y solamente tengas una tarjeta. Entonces, así hemos ido, así hemos avanzado. Lo que queremos seguir es, igual, buscando ofrecer la mejor experiencia de pago, la mejor experiencia prácticamente financiera, para que puedas usar una aplicación para manejar tus finanzas, para hacer pagos y todo, ¿no? Que es lo que estamos viendo cada vez que hacen más los usuarios, ¿no? Entonces, hacia allá vamos. Lo que queremos también es educar un poco más financieramente, o sea, que la plataforma, la aplicación te pueda ayudar a que, pues sí, a educarte más financieramente, diferentes soluciones y todo, ¿no? Vamos paso a paso, pero bueno, ese es el plan. No, pasos bien, bien sólidos. Sí, me acuerdo muchísimo de sobre todo de cómo sacaste ese teclado, muy anticipándote al mercado, pero bueno, ¿no? Fue brillante, a mí me encanta, porque si hoy usamos WhatsApp todos, los teclados funciona increíble, le tenemos confianza, sabemos mandar emojis. Ahora imagínate, ¿no? Pues pagos a través de algo que te conteste inmediato. Hoy los chatbots que tienes en las aerolíneas y todo eso, sí, se vuelve muy cómodo. O sea, yo creo que sí le dieron a clavo ahí en eso. Por más que la tecnología, digamos, vaya más avanzada en otras cosas, yo creo que el teclado es un uso. Y platicaba hace rato en el panel, la masa es lo que te va a llevar, ¿no? O sea, ¿cuántos proyectos increíbles de tecnología se han quedado porque no tuvieron tracción? ¿Cuántos? Telefonía celular y otros no tuvieron tracción. Y otros, pues porque sí tuvieron tracción y no necesariamente la mejor tecnología, es lo que hace que esa tecnología la puedan evolucionar ya a funciones increíbles. Y aquí, Bruno, voy a entrar un poquito aquí. Yo traigo una pregunta personal aquí, porque además, pues bueno, como colegas y todo, ya llevo tiempo acá de amigo, admirando tu trabajo. ¿Qué recomendación tú le podrías dar, digamos, a gente que está ahorita emprendiendo
en toda esta parte, así como tú lo hiciste, y digamos, pues tú ya llegaste a uno de los thresholds, ya lo lograste. ¿Cómo podrías tú dar algunos tips aquí dentro de lo que has logrado para gente? Porque hay mucha en el auditorio que está seguramente con planes de hacerlo como tú. Sí, no, es muy buena pregunta y creo que hay un millón de tips distintos, porque hay muchos aprendizajes en el camino, como tú bien sabes, Gerardo. Pero creo que depende mucho de la etapa de cada quien. Pero si estás como empezando, creo que lo más importante es realmente enamorarte del problema y no nada más emprender por emprender y decir, como todo el mundo está emprendiendo, hay un chorro de capital, vamos a hacer lo que sea, ¿no? O sea, sí tienes que realmente enamorarte del problema antes de construir algo, antes de levantar capital, antes de construir un equipo, antes de dejar todo, es saber bien qué problema estás resolviendo, platicar con la gente que piensas que está resolviendo el problema para validar las hipótesis que puedas tener, ¿no? Decir como, oye, realmente si hay una oportunidad, yo lo divido en tres partes, ¿no? Que sea deseable, o sea, que la gente realmente quiera esa solución, o sea, o que tenga ese problema, que sea factible, que lo puedas construir, que exista la tecnología, y que sea, ¿cómo se llama? O sea, factible, deseable, y que realmente pueda haber un modelo de negocio detrás, ¿no? O sea, que al final, si te puedes hacer los unit economics, que sí pueda haber un modelo de negocio, que sí puedas generar dinero y demás, y no nada más te enfoques en el pues, crecimiento, y ya después ves cómo haces dinero, como algunas empresas hacen, que después, pues, pues es un balazo en el pie muchas veces, ¿no? Entonces, sería como validar bien esos puntos antes de llegar a emprender algo, y ya después, pues, empiezas a probarlo un poco con el mercado. A mí, nosotros como lo hicimos un poco al inicio, fue tratar de hacerlo nosotros todo primero, ¿no? Entender muy bien, antes de empezar a contratar como locos, en contratar expertos, en mandar a hacer cosas, aplicaciones y así, fue intentarlo hacerlo nosotros, porque eso nos dio muchísimo conocimiento, no nada más de la industria, sino de las tecnologías, y empezar a pensar como que un poco outside the box, ¿no? Que es un poco lo que hiciste tú, Gerardo, con el tema de las tarjetas, así fue como pensar un poco outside the box de cómo están trabajando los bancos con eso, y eso sí, es no irte por el camino tradicional, es un poquito separarte, y ahí es donde realmente empiezas a disrumpir, ¿no? Yo creo que ese sería como mi pues, importante consejo ahorita, que es primero valida tus hipótesis y enamórate del problema. Buenísimo. Sí, gran consejo, porque sí, yo creo que sí hay mucho en la audiencia que está por ahí. Y bueno, ver la parte de Swap, ahorita para descargar, descargas en cualquiera de las dos tiendas, ¿no? El aplicativo sí. De Swap. Sí, está disponible en Play Store, en el Apple Store. Justo estamos próximamente por como actualizar la versión que existe hoy en día, mucho más bonita, esa nos va a permitir también empezar a agregar algunas funcionalidades en el futuro que tenemos planeadas y estamos en proceso de lanzar, pero sí, las puedes descargar en segundos, ya creas tu cuenta, agregas tarjetas de crédito y débito, le mandas dinero a cualquier persona en segundos con cargo a tu tarjeta de crédito y débito o tu saldo, puede volverse tu cuenta principal también, tienes una clave interbancaria donde la puedes fondear y todo es inmediato. Y también pues incluso algo que nos gusta mucho es el soporte de cliente que tenemos ahí. Tienes un chat donde una persona te contesta cualquier cosa que tengas, cualquier problema. ¿Por qué? Porque cuando se trata de tu dinero, sí es como muy, muy sensible, ¿no? O sea, de repente, no sé, hay un atraso por algún tema de, no de Spay en sí, pero del banco, del receptor del dinero que no aparece. Entonces dices, oye, todavía no le llega el dinero a la persona. Pues te damos un poco, te explicamos un poco en el estatus exacto en el que está o cualquier duda que tengas, ¿no? Pero sí, ahí está disponible. Oye, Bruno, y queda poquitito tiempo. ¿Open Banking contigo? Open Banking, mira, ahorita sí, creo que en el futuro va a ser bien, bien importante. Ahorita vamos paso a paso. Primero lo que queremos era como el tema de regulación, pasarlo, ¿no? Estar regulados y después ver cómo va a evolucionar el tema de Open Banking. ¿Qué información podemos compartir a terceros, etcétera? Justo para, pues sí, para hacer crecer un poco más la industria. Entonces, la verdad ahí es lo que estamos viendo es como sit and wait, de esperar un poquito cómo va evolucionando y ver viendo qué le da valor a nuestros clientes. Nosotros sí vemos forma de tal vez como jalar información de cuentas, o sea, para poderte darte un poquito más valor en Swap, pero son cosas que hemos pensado nada más. Buenísimo. Sí, porque esa también viene a ser una ficha importante. También viene parte de regulación, también tenemos que tener todo esto, pero a mí en lo personal me gusta, sobre todo por la oferta tuya,
creo que tiene ahí su buena jiribilla. Entonces, aquí, pues bueno, yo aquí en general, haciendo un resumen un poquito de Bruno y de Swap, pues me parece sumamente pues gratificante ver uno de los proyectos con los que iniciamos en Cacao Doc en ese momento, y cómo han venido evolucionando, y cómo la oferta se ha venido, y cómo la regulación también ha venido, y has sabido tú manejar todos esos frentes de una manera muy sensata, de una manera muy educada, y lo dijiste muy bien, con tu meta muy, muy clara hacia dónde vas, ¿no? No nada más salir a captar y captar y captar y captar y luego a ver qué hago, sino que no nada más es tener clientes, ¿no? Entonces, creo que, pues a mí, en esa parte es felicitarte como partner, como amigo. Me encanta seguir escuchando de Swap y pues tenerte aquí. Me encanta, y que nos tengas informados, Bruno, de todo lo que vas haciendo, en dónde podemos, en tu página web, ahí están dando informes de todo lo que vas actualizando, la la. Sí, ahí está todo, ahí lo pueden encontrar, también si lo descargan, igual ya tienen como una interacción directa con nosotros. Y justo al contrario, Gerardo, muchas gracias por la invitación también. La verdad es que gracias a ti, fuiste de los pioneros en realidad para que permitió la entrada, no nada más a nosotros al tema de las tarjetas, sino a muchísimas otras fintechs. Creo que todos llegaste a conocer a todas, ¿no? Llegaste a conocer a todas porque fuiste lo que ayudó a todas a lanzar al menos su proyecto y a seguir creciendo hasta lo que son ahora, ¿no? Entonces, pues nada, felicidades también a ti, Gerardo. Buen comienzo, ¿no, Bruno? Vamos a seguirle juntos. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Bruno y Gerardo. Fue increíble escuchar la historia de éxito de Swap y cómo Doc los ha apoyado en este proceso. Muchísimas gracias, Ray. Bueno, lamentable, se nos ha acabado el tiempo. Es justo decir que estas 2 horas han pasado volando. Tuvimos diferentes puntos de vista sobre cómo convertirse en un banco digital de próxima generación, desde proveedor de tecnología líder a nivel mundial que le proporciona los pasos para superar la brecha digital, hasta líderes que nos compartieron su historia. Hemos identificado lo que realmente se necesita para lograr ser una institución digital y lo que viene para el futuro en América Latina. Nos gustaría agradecer a todos nuestros ponentes por sus contribuciones a lo que fue una mañana increíble. Sin ustedes, esto no sería posible. También nos gustaría agradecerles a ustedes como miembros de la comunidad de FinTech América por asistir. Esperamos que haya sido beneficioso para su crecimiento profesional y para ayudar a sus instituciones. Un último agradecimiento a Doc, nuestro socio, por hacer posible este evento. Y un último favor de nuestra parte en FinTech América: recibirán nuestra encuesta Deep Dive en su correo electrónico en la próxima hora. Por favor, diligencia lo antes posible. Para nosotros es muy importante conocer su feedback sobre nuestra programación y esto nos ayuda a crear contenido más valioso para ustedes y acelerar la creciente comunidad de FinTech América, que hoy cuenta con más de 75 mil líderes bancarios y financieros de la región. Bueno, ¿qué viene en FATV? La próxima semana tendremos un Inside Access sobre ciberseguridad. Ha llegado el momento en que los bancos y las instituciones financieras, las fintechs y los proveedores de tecnologías entiendan su función y responsabilidad, creen estructura de gobernanza herméticas, compartan las mejores prácticas, colaboren y creen mayores garantías para sus consumidores en un mundo digital o que queden desprotegidos. No podemos esperar a verlos en nuestro próximo programa de FATV. Cuídense y nos vemos pronto. Del equipo acá de FinTech Américas, que tengan muy buen resto de la semana.